Todos hagan un círculo. ¿Alegres saltarines? Es hora de tomar asistencia. ¿Asistencia? Sí. Cuando diga su nombre, por favor digan que están aquí. Y pondré una palomita junto a su nombre en este libro. Oh, por supuesto. ¿Listos, alegres saltarines? ¡Listo, señor Topín! ¡Aquí vamos! ¿Risitas? ¡Aquí estoy! ¡Stomp, stomp, 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 stomp! ¡Stomp! ¡Stomp! ¡Aquí estoy, señor Topín! ¿Chip? ¿Y quién recuerda que Alegre Saltarín llevará este libro de asistencias al señor Zorro a la dirección? ¡Yo! ¿Sí? ¡Es Chip! ¡Sí, es la Puggy valiente Chip! Bueno, ¿aún te gustaría ser la primera en hacer esto, Chip? ¿Tú solita? Sí, Pug favorcito, señor Topín. Entonces terminemos con la asistencia. ¡Washao! ¿Hagui llena? Oh, aquí estoy, señor Topín. Dime, ¿debería recordarte una vez más cómo llegar a la dirección, Chip? Sí, por favorcito, señor Topín. Bien, camina derecho en el corredor, gira a la derecha, pasa a la biblioteca, da la vuelta a la esquina y justo después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. ¿Puedes recordar el camino? Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Puedo encontrar el camino, Puggy Pan Comido. Solo iré por mi pote, es decir, mi mochila, señor Topín. No necesitarás tu mochila, Chip. Tendré que ir sola, Poteiro. Escóndete ahí mientras me voy, ¿ok? Regresaré en tres pugicoletazos. ¿Lista, Chip? ¡Sí, señor Topín! ¡Adiós! ¡Adiós, Chip! ¿Oh? Y si no encuentras el camino, solo pregunta a alguien. ¡Ok, señor Topín! ¡Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección! ¡Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección! Corredor derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Bien. Giraré a la derecha aquí. Corredor derecha, biblioteca, vuelta. ¡Spot! Hola, Spot. Paco, Eva, hola. ¿Sí? Hola, soy Chip, la hermanita de Spot. Solo lo estaba saludando, perdón. Descuida, qué gusto conocerte, Chip. Gracias por pasar. Spot, saluda a tu hermana. Hola. Adiós. Ay, ¿ahora por dónde voy? Corredor. Gira a la derecha. No, izquierda. No, biblioteca, gimnasio. ¿Sí? Oh, de verdad, lo siento mucho. ¿Podría decirme el camino a la dirección? Tengo que llevar el libro de asistencia de Alegres Saltarines. Y el señor Topín dijo que pidiera ayuda si me perdía. Por supuesto. Debes pasar la biblioteca, Chip. Das vuelta en la esquina y después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. ¡La tengo! ¡Sí! ¡Lo recuerdo! ¡Gracias! Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. ¡Aquí estoy! ¡Trabajo terminado! ¡Hola! Zorro, le traje el libro de asistencia de Alegres Saltarines. Oh, es cierto.
Gracias, Chip. Eres la primera alegre saltarina del año que me trae el libro de asistencia. ¡Bien hecho! Ahora, ¿podrás encontrar el camino de regreso al Salón de los Alegres Saltarines tú sola, Chip? Sí, puedo encontrar el camino. ¡Puggy Pan comido! ¡Mírenme! ¡Adiós! Aquí para que me ayudara a encontrar el camino. ¡Potero! ¡Potero! ¿Eres tú? Si necesito ayuda, solo debo preguntar. Eso dijo el señor Topín. ¡Disculpe! ¿Podría ayudarme, por favor? Hola. Tú debes ser una alegre saltarina. Sí, así es. ¿Quién es usted? Soy la señora Lanas. ¿Quién eres tú? Soy Chip. ¡Ah! La hermanita de Spot. ¿Cómo conoce a Spot? Conozco a todos en esta escuela. Bienvenida al Colegio Bosque del Arcoíris. Y dime, ¿por qué no estás en el salón del señor Topín en este momento? Pues verá, llevé el libro de asistencia a la dirección. Y después vi una clase de gimnasia. Y después una de música. Y después me di cuenta de que me perdí. Y me pediste que te dijera el camino. Eso es muy sensato y valiente. Mereces una etiqueta de la señora Lanas. Bien, ¿te muestro el camino? Sí, por favor. ¿Por aquí? ¡Ah! Pero a cambio, necesito que hagas algo por mí, por favor. Sí, señora Lanas. ¿Le pondrías aceite a mis ruedas, por favor? Rechinan un poco. ¿Lo notaste? Y aquí estamos. Mira, el Salón de los Alegres Saltarines está al final del corredor. Gracias, señora Lanas. Fue un gusto conocerte, Chip. ¿Señora Lanas? ¡Potero! ¡Potero! ¿Qué estás haciendo aquí solita? ¿Estabas preocupada por mí y viniste a buscarme? ¡Ay, gracias, Potero! ¡A tu capuchita, Potero! ¡Rápido! ¡Hola! Ay, ¿sabes qué? Desde ahora ya no te dejaré en mi mochila. Te llevaré a donde vaya. Somos un equipo, incluso en el Colegio Bosque del Arcoíris. ¡Chip y su Potero! Quédate en mi bolsillo, Potero. Mi felpuda amiguita secreta. ¡Oh, Chip! Nos preguntábamos dónde estabas. ¿Le entregaste el libro de asistencias al señor Zorro? Sí, lo hice, señor Topín. Y también me perdí. Pero fui valiente y pregunté el camino. ¡Buen Topi trabajo, Chip! ¿A quién le pediste que te mostrara el camino? Pregunté al maestro de Spot. Y después le pregunté a alguien llamada señora Lanas. ¿La señora Lanas? Les decía a tus compañeros que la señora Lanas es la directora del Colegio Bosque del Arcoíris, Chip. Y está a cargo de todos nosotros. Ella es una persona muy importante. Y también es muy amable. Sí, me mostró el camino y me dio una etiqueta. ¡Guau, Chip! Llevar el libro de asistencia a la dirección es un gran trabajo para el primer día de un pequeño pug en el jardín. ¡Lo sé! Y me perdí. Pero pedí ayuda. ¡Dos veces! No importa qué tan pequeña sea, siempre alguien te ayudará en el Colegio Bosque del Arcoíris. ¿No es así, Potero? Bien Puggy hecho, Chip. ¡Entra! ¿Listos, Pugs? Es brillante y azul.
brillante y azul. Tiene una luz que roja es. Luz que roja es y hace suena muy fuerte. Pugi Pugi Móvil es la patrulla Pugi Móvil de papi. Pugi Pugi Móvil es la patrulla Pugi Móvil de papi. En el primer día de clases de Chip. ¡Sí! A tu capuchita, Poteiro. Necesito un abrazo. ¿A qué hora se irán, mami y papi? Ya casi, Chip. Mami y yo nos iremos en cuanto llegue Roxy Rino para poder cuidarte. ¿Aún no la ves? No. Papi, ¿podrías ayudarme con la tarea? Es de matemáticas. Ah, déjame ver, Spot. Mira, Poteiro. Roxy vendrá de su casa. Nunca nos había cuidado. ¿Qué opinan mis hermosos Pugs? ¡Wow! ¡Brillas mucho, mami! Al igual que mi corbatín. Somos la pareja brillante perfecta, mi Puggy esposo. Roxy, la niñera, ¿sabrá cómo arroparme, mami? Claro que sí, mi Chippy Chip. Roxy ha sido la niñera de muchas familias en Villa Alegre y sabe exactamente qué hacer. ¿Y si no logro dormir? Roxy te ayudará. Será como siempre. Gracias, Chippy Chip. ¿No te gustan estos aretes? Son mis Puggy favoritos. Es cierto, mi canción para dormir. Quiero que mi hora de dormir sea como siempre, con mi canción para dormir, mami. Así será. Roxy te la cantará. Pero no lo hará igual que tú. No, no exactamente igual, pero aún así te ayudará a dormir. Listo. Tranquila, Chippy Chip, te quedarás dormida. Cuando regrese, subiré y te daré un Puggy beso para dormir como siempre lo hago. ¡Ah! Debe ser Roxy. Justo a tiempo. ¡Hola, Roxy! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Chip! ¡Hola! ¡Lo siento! Es nuestro taxi. Iré por mi chaqueta. Y yo por mi bolso. Me encantaba tener niñera cuando era pequeña. Y ahora soy una niñera. ¡Es grandioso! No dejes que Chip y Spot se duerman tarde, Roxy. Mi número está en la mesa por si necesitas llamarnos. Hay unos refrigerios en la cocina. Puede servirte. Bueno, ¿falta algo más? ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, papi! ¡Diviértanse! ¡Comencemos! ¡Niñera Roxy Rino! ¡Hagámoslo! ¿Qué es esa pequeña cosa en tu pata, Chip? Es mi peluche, Poteiro. La amo. Oh, tu peluche Poteiro es muy linda. Hola, Roxy. Hola, Spot. Debo terminar mi tarea. Oh, sí. ¡Qué gran idea! Yo amo la tarea, Chip. Tengo que hacer la tarea de todos estos libros después de que ustedes se duerman. ¡Guau! La haré más tarde. Ahora vamos a... ¿Qué haces normalmente antes de dormir, Chip? ¿Ah? ¡Oh! ¡Yo! Buena idea, Poteiro. Practico en el piano. ¡Oh! ¡Sí! ¡Amo la música! ¡Toca algo para mí, Chip! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy bien! Es la canción que Corella, mi maestra cacatúa de piano, me está enseñando. ¡No es cierto! ¡También me enseñó Corella! ¿Puedo tocar algo? ¡Ok! ¡Oh! Este Puggy Piano es algo pequeño para mis patas. Esto podría sonar diferente.
¡Mírenme! ¡Rinotástico! ¡Tada! ¿Tu mamá dijo que había refrigerios? ¡Aquí tienen un frappu choco moca rino! ¡Nunca había probado esto! ¿Malvaviscos? ¡Oh! ¡Sí, Puck favorcito! ¡Oh! ¡Podría ser mi truco! ¡Tada! ¡Bébelo! ¿No crees que Roxy es increíble? ¿Bebida? ¡Listo! ¿Practicar piano? ¡Listo! ¿Todo listo para la escuela? ¿Ah? ¡Es hora de dormir! ¡Sí! ¡Aquí llegó! ¡Vamos! ¡Sigamos a Roxy! ¡Sube, Chip! ¡Ya voy! Roxy, esta es mi habitación. Todo es Spooky pequeño. ¿Quién es él? Ese es Conejín Naranjín. Tiene una nariz anaranjada inquieta. Te amo, Conejín Naranjín. Ay, me olvidé de ti, Conejín Naranjín. Ahora solo abrazo a mi peluche Poteiro. ¿Aquí es donde guardas tus libros? ¡Amo los libros! ¡Yo también! ¡Oye, conozco este! ¡Oh, grandioso! ¡Poteiro! ¡Aquí estás! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Chip? Es una carta de mi maestro. Olvidé dársela a mi mami y a mi papi. El señor Topín dijo que era muy importante. Gracias, Poteiro. Es un recordatorio. Eso es todo. Es sobre tu obra escolar. ¡Es mañana! ¡Oh, sí! ¡Debo vestirme como pirata! ¡Ay, no! ¡Olvidé hacer un disfraz! ¡Oh, vaya! ¡Mami no está aquí! ¡Ella sabría qué hacer! Bueno, yo no sé qué es lo que haría tu mamá. Pero sí sé qué es lo que haría yo. Antes iba al colegio Bosque del Arcoíris. También hice obras escolares. ¿De piratas? ¡No! Pero creo que puedo ayudarte. No hay cosas de piratas aquí. ¡Pero podemos hacer algo! ¡Vamos! ¡Vamos, Poteiro! No tengo sombrero de pirata. ¡Pero hay un sombrero de vaquero! ¡Yiga! ¡Yiga! ¡Toma, Chip! ¡Oh, matemáticas! ¿Sabes? ¡Soy la capitana Chip! ¡Ahoy, pirata Poteiro! ¡Yohar! ¡Sí suenas como un pirata! ¡Gracias, Pod! Bueno, la carta dice que también tienes una línea especial que decir. ¡Vamos a practicar! ¿Línea especial? ¡Yohar! ¡Enterra el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Dilo tú! ¡Yohar! ¡Enterré el... ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Debajo de...! ¡Intenta de nuevo! ¡Yohar! ¡Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! Chip. Y ahora, marineros, todos a bordo del alegre cepillo dental. ¿Ah? Es decir, hora de lavarse los dientes antes de dormir. ¿Pirata Poteiro? Listo. Puggy perfecto con tu peluche Poteiro y Conejín Naranjín. El parche para ojos me ayudará a dormir, Roxy. Solo debo cerrar un ojo. ¡Mira! Agradezco que recordaras la carta sobre tu obra escolar.
Bien hecho, Chip. Gracias, Roxy. Buenas noches. Gracias por recordarme sobre la obra escolar, Potato. ¡Mi canción para dormir! ¿Todo bien, Chip? Debes cantarme mi canción para dormir. ¡Oh! ¡Ok! ¿Cómo va? ¡A descansar! ¡Segura estás! ¡Esta noche, Puggy Chip! Creo que la conozco, pero sigue. ¡Duerme ya! ¡Duerme bien! ¡Tranquila, Puggy Chip! Puggy duerme, duerme bien. Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien. Hora de Puggy dormir. Buenas noches, mi Chippy Chip. ¡Llegamos! Estoy emocionada. Doble reunión. Paco y Spot, Nico y yo. ¿Y tú, Potato? Te Puggy prometo que jugaremos todos juntos. No es nada fácil seguirles el paso con un pequeño Pug más a bordo. ¡Entre! ¡Sí! ¡Sandías! ¿Podemos comerlas, mami? ¡Claro! ¡Sandías! ¡Sí! ¡Gracias! Oh, y después habrá pizza de calabaza. Oh, Potato, lo siento. Olvidé traer una sandía para ti. Vamos. ¿Mami? ¿Quieres más, Chippy Chip? Sí, por favor, mami. ¡Es de... ¡Liciosa! Una para ti. Ocho. Y una para mí. Bueno, amigos de reunión doble, ¡todos juguemos! ¡Fútbol! ¡Ya! ¡Pásamelo, Paco! ¡Vamos, Nico! Bueno, en realidad no me gusta jugar al fútbol, pero bueno. ¡Nico, te voy a pasar el balón! ¡La tengo! ¡Lo tengo! La verdad, ya no quiero jugar fútbol, Chip. Pero es una doble reunión, Nico. ¡Todos jugamos juntos! Lo siento. Prefiero construir una fortaleza. ¡No! Hay que seguir jugando fútbol. ¡Dos contra dos! ¡Vamos! ¡Spot! ¿Mejor podríamos construir una fortaleza? Como quieras, Paco. No quiero. Yo quiero jugar fútbol. Chip, parece que no jugaremos juntos. ¡Me toca, Paco! Ok, Nico, construyamos una fortaleza. Gracias, Chip. Usemos esas sillas. También puedes ayudar a construir la fortaleza. ¡Será divertido! Ata las esquinas en las patas de las sillas. Me gusta construir nuestra fortaleza, Nico. Gracias, Potato. Chip, escóndete en mi bolsillo. ¡Wow! ¡Les amarraste muy rápido, Chip! También.
también observa cómo entro rápido. ¡Ah! No está mal. ¿Qué opinas de la fortaleza, Potato? Ok. Ahora necesitamos construir el puente levadizo y... ¡Oh! ¡Oigan! Lo siento. ¡Paco! ¡Tiraste nuestra fortaleza! Tu turno para tirar, Spot. Tranquila, Chip. ¿Oh? Ya sé cómo hacer que nuestra fortaleza sea aún mejor. ¿Estás bien, amiga Potato? ¡Ya casi queda, Nico! ¡Amo esta fortaleza! ¡Mira, Potero! ¡Se ve bien! ¡Jugo de frutas para los constructores ocupados! ¡Mi favorito! ¡Jugo de frutas! ¡Gracias! ¡Ya sé! ¡Bebámoslo adentro de nuestra fortaleza! ¿Qué opinas, mami? ¡Es Puggy Pandatástico! ¡Bien hecho, niños! ¡Oh! ¡Esa es la alarma del horno! ¡Las pizzas están listas! ¡Puggy Panda Delicioso Jugo de Frutas! ¡Wow! ¡No de nuevo! ¡Ups! ¡Lo siento, Chip! ¡Spot! ¡Arruinaron nuestra fortaleza dos veces y tiraron nuestro jugo de frutas! Oye, Spot, pasa el balón. ¡Ya voy, Paco! ¡Qué gran fortaleza! ¿Puedo arreglarla? No. Está bien. Gracias. ¡La arreglaremos! ¡Vamos, Spot! Sería mucho mejor si jugáramos juntos. ¡Necesitamos un juego para todos! ¡Algo que todos queramos jugar! ¿Eso te incluye a ti también, Potero? ¿Tienes una idea? ¿Qué cosa, Potero? ¡A comer pizza de calabaza! ¡Vamos, Potero! ¡Lávense las patas, pequeños! Supongo que jugaremos juntos después de la pizza. ¡Vamos, Nico! ¡Es hora de comer todos juntos! ¡Espera, Chip! ¡Tengo una Puggy Pandatástica idea donde podemos comer! ¡Hagan una sonrisa de pizza de calabaza, por favor! ¡Oh, mírense comiendo juntos! ¡En la Puggy Panda Fortaleza! ¡Vamos! ¡Sigamos haciendo cosas juntos! ¿Qué sigue? ¡Escondidillas! ¡No! ¡Patineta! ¡No! ¡Patinar! No tengo patines. ¡Básquetbol! ¡No sé atrapar bien! ¡Pelea de agua! ¡Mi mamá no me da permiso para mojarme! ¿Potero? ¡Potero! Esa es tu idea de cómo podemos jugar juntos, ¿eh, Potero? Ajá. ¡Sí! ¡Todos podemos jugar con nuestro gran cohete superespacial! ¡Ajá! Pero, ¿qué me dices de ti? ¿Cómo jugarás? Tus patas son muy pequeñas para que saltes sobre esto. ¿Estarás adentro? ¡Oh! ¡Quieres conducirlo! ¡Esa es una gran idea para una pequeña Potato! ¡Esto va a ser muy divertido para ti y para nosotros! ¡Oye, Chip! ¿Qué tienes ahí? Bueno, conseguimos... Es decir, conseguí algo perfecto para que todos juguemos. ¡Ay! ¡Wow! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Hagámoslo juntos, Chipolata! ¡Tú primero, Chip! ¡Prepárate, piloto Potero! ¡Lanzaré este cohete muy alto! ¡Gran cohete superespacial y Potero! ¡Despegue! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un lanzamiento
¡Mi turno! Y voy a hacer el doble salto al estilo Chip. ¡Obsérvenme! ¡Gran cohete superespacial de doble reunión y salto! ¡Sí! 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 ¡Hola! ¡Gran cohete superespacial de doble reunión y salto! ¡Gran cohete superespacial de doble reunión y salto! ¡Sí! ¡Guau! ¡Wow! ¡Esta es la mejor reunión doble del mundo! Sabía que al final encontraríamos algo que todos jugaríamos. Cada uno de nosotros. ¡Yuhu! ¡Mamá! Hola, Amanda. ¿Cómo está bebé Body? Bueno, bebé Body, después de ir al doctor, tomó una larga siesta. Y ahora se siente mejor. Son buenas noticias, bebé Body. Gracias por preguntar. Y por cierto, ¿cómo estuvo su primera reunión doble, Nico? ¡Grandiosa! Mamá, ¿sí puede quedarse a dormir? Sí, claro que puede. Si su mami está de acuerdo. Chip nunca ha ido a una pijamada. Bueno, siempre hay una primera vez para todo. ¿Te gustaría ir a una pijamada a la casa de Nico, Chip? ¡Sí, por favor! ¡Nuestra primera pijamada! ¡No puedo esperar! ¿Dónde está Potato? ¿Dónde está Abu Pug? ¡Hola, mis cachorritos! ¡Ruf, ruf! ¡Vengan y denme un apretado Pug y abrazo, Pugs! ¡Hola, abuela! ¡Es Puggy fantástico verlos a todos! ¡Sí! ¡Me encanta tu auto nuevo, Abu! ¡Me encanta tu auto nuevo, Abu! ¡Es más elegante que mi patrulla Puggy móvil! También me encanta mi nuevo auto. Y es perfecto para un día especial con mi puguinieta cachorrita favorita. Entra, querida Chippy. Gracias, Abu. Abu, ¿ese asiento infantil es para mí? Normalmente me siento atrás. El día de hoy te sentarás adelante, Chip. ¡Sí! ¡Wow! ¡Adiós, adiós, te puguiamos! ¡Diviértete con Abu! ¡Que empiece la diversión! ¡Oh! Y necesitarás ponerte estos, Chip. ¿Ah? ¿Por qué los necesitamos, Abu? Presiona ese botón verde y lo verás. ¡Oh! ¡El techo se baja! ¡Wii! ¡Wow! ¡Wow! ¡Adiós! Divertiremos. Y al final te daré una sorpresa muy especial. ¡Sí! ¡Me encantan las sorpresas especiales! ¡Oh, oh! ¿Por qué nos detuvimos, Abu? ¡Cielos, Chip! ¡Hay obras viales! Esto podría tardar un poco. ¡Shh! ¡Hagámoslo divertido! ¡Sí! Llegó la hora de presionar otro botón especial de mi nuevo Puggy móvil. ¿Qué botón, Abu? ¡Ese! ¡Presiónalo, Chip! Así está mejor. Ahora, déjame ver qué pasa con el tráfico. ¡Ah!
A tu capuchita, Potero. Es morado y rosa, morado y rosa, sin techo, sin techo, y suena fuerte, fuerte, hace rum, rum. Pugi, pugi, rum, rum, es el pugi, pugi, rum, rum de Abu. Pugi, pugi, rum, rum, pugi, pugi, rum, rum. ¡Vamos, Chippy! ¡Rum! ¿Qué estamos haciendo aquí, Abu? Tenemos que pasar al banco, Chippy. No. Pero no hay dónde estacionarse, Abu. Este lugar es perfecto. Pero es muy pequeño. ¿Eso crees? ¿Lista para más diversión? ¡Sí! ¿Presionarías ese gran botón rojo, por favor, Chippy? Oh, ¡sí! ¿Lo ves? Ahora sí cabemos en el lugar. ¡Qué divertido! ¡Listo! ¡Puggy perfecto! ¿Pero cómo bajaremos, Abu? ¡Así! ¡Prepárate, Potero! ¿Después de ti? ¡Deslizémonos! ¡Eso fue fantástico! ¿Qué esperamos, Chippy? ¡Al banco! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ay, no! ¡Estaremos aquí para siempre! ¿Y si se nos acaba el tiempo para la sorpresa especial? No lo creo, Chip. Puggy promesa. Ok. La sorpresa especial. ¡Sí! Pero, ¿cuál es la sorpresa especial, Abu? Cada quien comerá un muffin de manzana en la cafetería de jardines de Villa Alegre. ¡Vamos! ¡Amo los muffins de manzana! Esta cafetería tiene los mejores muffins de manzana de Villa Alegre. ¡Wow! ¿Hola? ¿Qué desean? ¿Chippy? ¿Qué es lo que queremos? ¡Dos muffins de manzana, por favor! Tú, pequeña Pug, tienes suerte. Solo quedan dos muffins de manzana. ¡Gracias! Hola, ¿qué desean? Un muffin de manzana, por favor. Lo siento, vendí los últimos dos a esos adorables Pugs. ¡Ah, es una lástima! Queríamos comprar un muffin de manzana para nuestra nieta. Ha estado enferma y se perdió de un día divertido con nosotros. Vamos en camino para ver cómo está y pensamos que sería lindo llevarle una sorpresa. No importa. Esa pobre y enferma cerdita hormiguera se perdió de un día con sus abuelos. Esa es una gran idea para una pequeña Potero. ¿Todo está bien, Chippy? Disculpen. ¿Ah? Sí, linda.
Hoy tuve un día divertido con mi abuela. Tuvimos el mejor día de Chip y Abu del mundo. Tal vez si su nieta tuviera mi muffin de manzana, haría que su día fuera más divertido. Oh, gracias, cariño. Qué linda y pequeña Pug eres. Oh, nuestra nieta estará muy feliz. Gracias. De nada. Oh, esa es mi Chip. Espero que su nieta se sienta mejor pronto. Me gusta este arbolito, Abu. Es un árbol de manzanas. Y sé cuánto te gustan las manzanas. ¡Mucho! Las manzanas se usan en panqués de manzana. Por ser una pequeña Pug tan amable, me gustaría comprarte este árbol de manzanas. Un árbol de manzanas para calle bienvenida. ¡Puggy, Puggy, yupi! ¡Puggy, Puggy, ron, ron! Poggy, Poggy, rum, rum, de Abu. ¡Vaya! ¡Miren quién ¡Hola! Regresó! ¿Cómo estuvo su día? Nos divertimos mucho, ¿verdad, Abu? ¿Ah? ¿Y Potato? Claro que sí, mi Chippy. Y nuestro día divertido aún no termina. ¡Hermoso! ¡El árbol de manzanas de calle bienvenida! ¡Buen trabajo, Chip! Este árbol siempre me recordará nuestro día divertido de Abu y Chip. ¡Holitas, Nico! ¡Nos vemos en la mañana para mi primer día en el Colegio Bosque del Arcoíris! ¡Nos vemos mañana, Nico! Es hora de que le des las gracias a Abu Pug y que vayas a la cama, mi Chippy Chip. Oh. Gracias, Abu. ¿Y tú, Spot? ¡Vamos! Oye, Chip, parece que ya le creció una manzana a tu árbol. ¡Esa no es una manzana! ¡Es mi potato! También te amo, potato. ¡Adiós, mami! ¡Abrazo de buena suerte! ¡Nos vemos pronto en mi obra escolar! ¡Es nuestra primera obra escolar! ¿Lista, Potato? Oye, ¿quieres saludar a tu nuevo amigo, Buddy? No olvides que Buddy y yo estaremos justo en la primera fila. ¡A bordo, pirata Potato! Ya estás listo, Nico. Chip, en verdad tienes un toque mágico con Bebé Buddy. Él siempre está feliz cuando está cerca. Amamos, es decir, amo a Buddy. ¡Vamos, Chip! ¡Adiós! ¡Ya voy! ¡Nico! ¡Me encanta tu pierna pirata de madera! ¿Estás emocionado por nuestra primera obra escolar? En realidad no, Chip. Me da miedo decir mal mi línea de nuevo. ¿Recuerdas que me equivoqué en el ensayo? Hoy no dirás mal tu línea, Nico, porque te ayudaré a practicar. Anoche practiqué mi línea con Roxy, mi niñera, y ahora no tengo nada de miedo. Escucha, pirata panda. ¡Ajá! Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera. ¡Shh! ¡Wow! ¿Ahora me ayudarás a practicar mi línea, Chip? Claro, Nico. ¡Vamos! ¡Yuhu! ¿Cuál es tu línea, mi viejo amigo? Enterramos el tesoro en una isla desierta. La X marca el lugar. Enterramos el tesoro en una isla. Enterramos el tesoro en una isla desierta. ¿Qué marca el lugar? La X marca el lugar. Estoy emocionada. A sus lugares, por favor, alegres saltarines, justo como en los ensayos. Y guarden silencio. Escucha al señor Topín. ¿Y ahora todos recuerdan sus líneas para la obra escolar de hoy? ¡Sí! ¡Sí, señor Topín! ¡Maravilloso! ¡Bien, Topi hecho! ¡Oh, sí! Bueno, aquí tengo todos los disfraces de piratas. Si eres un pirata, levanta la pata y ponte tu disfraz rápido, por favor. Yo también soy una pirata.
¡Mira! ¡Gracias, señor Topín! ¡Se van muy bien! Oye, Nico, ¿dónde enterraste el tesoro? Enterramos el tesoro en una isla desierta. ¿Y qué marca el lugar? La X marca el lugar. Buen ensayo, piratas. Gracias, señor Topín. ¡Shh, Potero! Todos harán su obra escolar maravillosamente. Escuchen, si guardan silencio, escucharán que nuestra audiencia está tomando sus asientos. Lo sé. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. ¡Potero! ¡Mira! Mi disfraz tiene un bolsillo de pirata perfecto para Potero. Si olvido mi línea, Potero, me ayudarás a recordar qué decir, ¿ok? ¡Chip! ¡Chip! ¡No me puedo poner mi disfraz! ¡Es muy pequeño! Oh, y parece que la mía es muy grande. ¿Estamos listos, alegres saltarines? ¿Las intercambiamos? ¡Rápido! ¡Claro, Nico! ¡Toma! ¡Hora de darle la bienvenida a sus amigos y familiares a nuestra obra escolar! ¡Es hora! Señora Castorina, cortinas, por favor. Ahí está nuestra pequeña Chip. Ahí está. Ahí está. Oigan, Nico. ¿Todos saludan Hola, a Chip? ¡Hola! ¡Bienvenidos! Creo que ya va a empezar. ¿Está aquí? No lo veo. ¡Bienvenidos, queridos amigos y familias de los alegres saltarines! ¡Bebé Body! ¡Será divertido! Y también bebé Body. Nosotros, los alegres saltarines, los invitamos a nuestro increíble viaje en alta mar. Nuestra obra escolar de este semestre se llama... ¡El Tesoro Pirata! ¿Listos para zarpar, alegres marineros? ¡Sí! ¡Estoy listo! Me complace presentarles a los Har Har Alegres Marineros. Un barco pirata zarpó hacia los siete mares. ¡En busca de un tesoro! ¡Cuando un monstruo marino soy yo! ¡Intentó hundir su bote! Oye, Chip, espero que no olvides tu línea. No, Howie, sé que mi línea es después de la tuya y que es mucho, muy importante porque sigue la canción final. Y estuve practicándola mucho. ¿Cierto, Potero? ¿Oh? ¡Ah! ¡No estás aquí! ¡Estás en el bolsillo de mi ropa de pirata! ¡Oh, Potero! Ahí ¡estás en la casaca botella. Pirata que intercambié tiene con Nico! Dentro. ¡Estás con Nico! ¿En la botella? Y en la botella hay un mensaje especial secreto. No puedo hacerlo si Potero no está aquí para ayudarme. ¡Ay, no! ¡No puedo recordar mi línea! Un pirata dejó un mensaje en una botella. Y decía... Enterramos el tesoro en una isla desierta. La X marca el lugar. ¡Potero! ¡Ven aquí, Potero! ¿Un mapa? Dirige a los piratas a... Dirige a los piratas a... ¡Al capitán que les dijo! ¡Dirige a los piratas hacia el capitán que les dijo dónde estaba enterrado el tesoro! Sigues tú, Chip. ¡Mi amor! ¡Chip! ¡Yahoo! ¡Adelante, capitán Barbachip! ¡Dilo! ¡Chip! ¿Por qué no dice su línea? ¿Está bien? Yo... ¡Shh! ¡Yahar! ¡Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Muy bien hecho, Chip! ¡Eso, Chip! ¡Chip, Chip, hurra! ¡Eso es, sí! ¡Muy bien, Chip! ¡Buen trabajo, Chip! ¡Aquí está la palmera y ahí está el tesoro! ¡Sí! ¡Oh! En el colegio busqué del arco iris.
que había olvidado mi línea, Potero, pero no, la recordé, incluso sin ti en mi disfraz de pirata. ¿Qué te parece? ¡La mejor obra escolar del mundo! ¡Bravo! ¡Ese es mi chip! ¡Lo hiciste bien, cariño! En serio, Chip, estuviste pugtástica. Oh, estamos orgullosos de nuestra pequeña Pug. Sí, lo hiciste bien, Chipolata. Ay, cielos, la frente de Body se siente un poco caliente. Pobre bebé Body, tal vez estaba muy caliente adentro. Bueno, lo hiciste de nuevo, Chip. Body siempre tiene una sonrisa para ti. Chip, serás una gran hermana mayor para cuando tu hermanita Pug llegue. ¿Hermana? Sí, hoy nos enteramos de que el pequeño bebé Pug es una niña. ¡Sí! Hola, hermanita Pug. Pug y hola, hermanita. ¿Saben? A veces siento que ya sé cómo será tener una Pug y hermanita. Hola, Pugs. Hola, Paco. ¿Listo para ir a jugar a nuestra casa? Por supuesto. Hola, Chip. Hola. Oigan, ¿Nico podría venir hoy a jugar también? ¿Te gustaría ir a jugar a la casa de los Pugs, Nico, mientras llevo a Body con el doctor? Sí, por favor. ¡Sí, sí! ¡Doble Puggy Panda Reunión! ¡Una Puggy Panda Potato Reunión! ¿Estás completamente segura? ¿Quieres caminar a casa de Nico tú sola, Chippy Chip? ¡Sí, claro! ¿Contigo, Potato? ¿Un Puggy abrazo? ¡Oh, sí, por favor, mami! ¡Es hora de que juegue por primera vez con mi nuevo mejor amigo! ¡Yo solita! Lo sé. Diviértete, pequeña Chip. Nos vemos después, mami. Adiós, pequeño bebé. El pequeño bebé dice adiós. Te vigilaré hasta que llegues. ¿Lista para tu primera reunión para jugar sin mami ni papi Potato? Me aseguraré de que hoy también sea divertido para ti, Potato. Hora de esconderte en mi bolsillo. Chip llegó, mamá. ¡Chip llegó! ¡Holitas, Chip! ¡Holitas, Nico! Entra, Chip. Todos estamos muy emocionados por esta Puggy Panda reunión. ¿Verdad, ositos? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Diviértanse mucho! ¡Sí, mami! ¡Wow! Tu casa panda es muy diferente a nuestra pequeña Puggy casa, Nico. ¡Ven a ver mi habitación, Chip! ¡Mis juguetes están listos para que juguemos! ¡Diviértanse, Puggy Panda, amigos! ¿Hiciste un nuevo amigo, Potato? ¡Ese es Body, el hermanito de Nico! ¡Vamos, Chip! ¡Debemos decidir qué jugaremos! ¡Buen trabajo, Chip! ¡Tus escaleras son más grandes que las Puggy escaleras de mi casa! ¡Ven, entra! ¡Wow! ¡Me encanta tu habitación de bambú, Nico! ¡Gracias! Los pandas aman el bambú. ¡Come una hoja de bambú, Chip! ¡No, gracias! ¡Ahí voy, Nico! ¿Qué quieres jugar? ¡Tú decide! Eres un osito divertido, bebé Body. ¿Quieres jugar con tu nuevo amigo Body?
Ok. Oye, Nico. Nos... Es decir, me gustaría saber si podemos jugar abajo con Bebé Body. Pero todos mis juguetes están aquí arriba. Lo sé, pero... pronto seré una hermana mayor, Nico. Y quisiera saber cómo es jugar con un bebé. En realidad, Body no juega, Chip. Es muy pequeño. Casi siempre le gusta pintarse las patas y ensuciarse. ¡Shh! ¡Nos! Es decir, me encanta pintarme y ensuciarme. ¿Podemos jugar con Body, por favor, Nico? ¿Podemos usar tus pinturas y ensuciarnos todos juntos? ¡Fantástico! ¡Vamos! Te mostraré cómo se hace, Body. ¡Eso es, Body! ¡Bien hecho! Sé que serás una buena hermana mayor, Chip. Ok, vamos a ver cómo van. ¡Rápido, Potero! Vaya, miren estas hermosas pinturas. ¡Gracias, mamá! Gracias, Amanda. Body es muy bueno con esto. ¡Vamos, Body! ¡Pongamos pintura verde! ¡Oh, miren! ¡Una bola de peluche! Podríamos usarla para pintar con esponja. ¡Oh, no! ¡No podemos! ¡No con esto! Ese es el peluche especial de Chip, mamá. Ya te lo había dicho. Chip no va a ningún lado sin su Potero. ¡Oh, sí! ¡Ya lo sabía! ¡Lo olvidé! Necesito lavar mis patas, mamá. Puedes hacerlo en el lavabo. ¡Eroy! ¡Oye, voy, voy! Ahora vamos a limpiar a Body. ¡A tu capuchita! ¿Qué te gustaría jugar ahora, Chip? Me gustaría jugar afuera. ¿Podemos jugar al escondite en nuestro Puggy Panda Jardín? ¡Sí, claro! ¡Sí! 8, 9, 10. ¡Listo, no! ¡Aquí voy, Nico! ¡Oh! Conozco los mejores escondites de este jardín. ¡Seguro Nico está... aquí! ¡Allí yo! ¡Detrás de las macetas! ¡Ahí estará Nico! ¿Puedo ayudar? ¡Hola, Chip! ¡Oh, hola, risitas! Cuando salte en mi trampolín, puedo ayudarte a buscar. Ok, gracias. Pero creo que ya sé dónde puede estar Nico. ¿Dónde? ¡Risitas! ¡El almuerzo está listo! ¡Hora de ir a comer! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós, risitas! ¡Es tu turno para esconderte, Chip! 1, 2, 3, 4... ¡Shh, Potero! 5... ¡Nico te escuchará! 6... 7... 8... 9. ¡Lista o no! ¡Allá voy! ¡Te encontré, Chip! ¡Gran escondite! ¡Gracias, Nico! ¡Nico! ¡Chip! ¡Hora de almorzar! Pastel de bambú. El favorito de Nico. Lo hice especialmente para ti, Chip. ¿Qué pasa, Chip? Sí te gusta el pastel de bambú, ¿cierto? Yo nunca lo he probado. Probaré un poco. Gracias. Yeah.
¡Está deliciosos! Parece que hiciste un nuevo amigo, Chip. Sí. Y definitivamente Bodhi también hizo un amiguito especial hoy. Debe ser Mami que viene por ti, Chip. ¿Tan pronto? Sí, pero oigan, la próxima vez Chip podría quedarse más tiempo o hacer una pijamada. ¡Sí, por favorcito! ¡Sí! Antes de que abras la puerta, podríamos... Es decir, ¿podría comer un poco más de pastel de bambú? ¡Me encanta! Hoy me divertí mucho con Nico y Bebé Bodhi. Y amo el pastel de bambú. ¡Qué rico! Nuestra pequeña Chippy Chip está creciendo. Y acostumbrándose a cosas nuevas. Así es. Oh, y mañana, Chip, vendrá una nueva niñera para acostarte a dormir. Es cierto. Roxy Rino vendrá a cuidarlos a ti y a Spot. ¡Sí! Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chip. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chip. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. ¡Vamos, Chippy Chip! ¡Hora de ir al colegio Bosque del Arco Iris! ¡Ya voy, mami! ¡Ya quiero hacer la presentación! ¡Potero, quédate quieta! ¡Me haces cosquillas cuando te mueves! ¿Todo bien allá adentro, Chip? ¡Sí! ¿Cómo me veo, mami? ¡Completamente Puggy maravillosa, mi pequeña Chip! Espero que hoy disfrutes la presentación. Sé que a todos les encantará tu casa para ratón. ¡Gracias, mami! ¡Buen día, abuela elefante! ¡Holita, Chip! ¡Holitas, Nico! ¿Qué te pusiste, Chip? Yo sé, sé qué es. Es la casa para ratón que Chip y yo hicimos en mi primer día de clases en el colegio. Nico tiene razón. Es la casa perfecta para un ratón. ¿Pero por qué te pones una casa de ratón en la cabeza? La llevaré a la escuela para la presentación y esta es la forma más fácil de llevarla. ¡Todos a bordo al tren de presentaciones de paseo bienvenida! ¡Hola! ¡Hola! Incluso recordamos nuestra presentación. Paseo de presentaciones. Paseo de presentaciones. ¿Y a dónde vamos? ¡Vamos a estudiar! Bueno, clase, ha sido un día topi ocupado y aprendimos muchas cosas nuevas, ¿verdad? ¡Sí, señor Topín! Y dejamos lo mejor para el final. ¿Quién me dice que sigue Alegres Saltarines? ¡Las presentaciones! ¡Correcto! Shh. Estoy muy ansioso por ver los objetos que presentarán y por escuchar por qué los trajeron para mostrar a la clase. ¡Qué bien! Esto le gustará al señor Topín. Mi abuela no me dejó traer mis gusanos. Chip, estás sentada en mi bola de estambre.
lo siento. ¿Ah? ¿Todos guarden silencio? ¡Es hora de las presentaciones! ¿Qué alegre saltarín pasará primero? ¡Es hora de girar la ruleta y averiguarlo! ¡Y es Risitas! ¡Sí! ¡Soy yo! Por favor, haz tu presentación. Potero, las piernas de Risita son muy largas. Yo lo arreglaré. Esta es mi medalla de gimnasia por dar vueltas hacia atrás. Y es especial porque me tomó muchos años aprender cómo hacerlas. ¡Miren! ¡Cuidado! ¡Esa es mi casa para ratón, Risitas! Lo siento, Chip. ¡Felicidades por tu hermosa medalla! Regresa con cuidado a tu asiento y veamos quién es el que sigue. ¡Cinco Barry! ¡Yo! Oh, Potero, mi casa para ratón no se sostiene. Yo quería presentarles las donas que hice con mi mami. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Las comí todas! ¡Ay, no, Barry! Lo siento, pero estaban deliciosas. Bueno, de todas formas, gracias, Barry. Puedes volver a tu lugar ahora. ¡Oh! ¡No aplastes mi casa para ratón, Barry! Lo siento, Chip. ¡Potero! Ahí estás. Quédate segura y cómoda ahí. Escóndete, Potero secreta. ¡Chip, te toca a ti, Chip! ¡Acércate al escenario para tu presentación, Chip! Ok. ¡Vaya! Eso se ve muy interesante, Chip. ¿Qué trajiste? Bueno, era mi casa para ratón, señor Topín. ¿Se rompió? Sí, se rompió. No vale la pena hacer mi presentación, señor Topín. No puedo presentarla. Lo siento. Oh, es una lástima, Chip. ¿Quieres un momento para ver si puedes arreglarlo y nos lo muestras de nuevo? Lo intentaré. Espero. Mientras te esperamos, veamos quién sigue. ¡Es Nico! ¡Sí, es Nico! Esto no es bueno. No puedo arreglar esto. No tengo nada que presentar, Potero. Desearía tener algo más. Mi hermanito Body usó estas botitas cuando era bebé. ¿Qué pasa, Potero? ¡Ta-ta-ta-ra! ¿Tú? ¿Podrías ser mi objeto para presentar, Potero? Bueno, creo que eres la cosa más especial que tengo en todo el mundo. Pero no puedo mostrarte, Potero. ¿Qué pasa si todos ven que eres un ratón real? ¡Oh! Pero podría mostrar a mi peluche, Potero. Ajá. Ok. Si Puggy prometes que te quedarás en tu capuchita como un peluche, ¡lo haremos! ¡A tu capuchita! Gracias por mostrarnos las botitas de Body, Nico. Parece que tu hermano es Topi Encantador. ¡Sí! ¡Señor Topín! ¡Señor Topín! ¡Tengo otra cosa que puedo presentar! ¡Deme otra oportunidad, por favor! ¡Es algo mucho más especial! ¡Ah, bueno! ¡Eso suena interesante! ¡Haz tu presentación! Te pugiamo, Potero. Mi presentación es sobre mí. ¡Mi peluche Potero! ¿Qué? ¿Un peluche? Yo tengo millones como ese. ¡Shh! ¡Howie! ¡Él es Potero! ¡Es el peluche especial de Chip! Adelante, Chip. Te escuchamos. Mi Potero ha sido mi peluche amigo desde que era pequeña.
Cuando mi Potato está conmigo me siento feliz y valiente. Puedo intentar cosas nuevas. Por eso me gusta traerla al jardín. Me hace sentir increíble todo el día. ¡Es Pugtástica! ¿Eso fue encantador? ¡Oh! Quiero una tierna Potato como esa. ¡Yo también! ¡Se ve delicioso! ¡Yo quiero un plátano de peluche! Chip, esa fue una presentación muy original y topi bonita. Muchas gracias por compartir a tu Potato con nosotros. ¡Sí, Potato es increíble! ¡Gracias, Potato! Bueno, parece que hoy se nos ha acabado el tiempo. Pero veremos las presentaciones de los demás la siguiente semana. ¡Bravo! ¡Oh, Chip! Tu Potato me recordó que por aquí tenemos a otro amigo de peluche especial. ¡Es la osita de la clase alegre saltarina! ¡Yo la quiero! Topi decidido que la persona que se llevará a casa a la osita esta semana será quien ha demostrado que puede cuidar las cosas y además ser muy responsable. ¡Yo! ¿Seré yo? ¡Yo! ¡Voy a ser yo! ¡Y es Chip! ¡Chip, eres tú! ¡Muy bien, Chip! Ahora, por favor, lleva un registro de todo lo que hagas con la osita este fin de semana, Chip. Y asegúrate de devolverle el próximo lunes tal y como se te entregó. ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Mami, papi! ¡Miren! ¡El señor Topin me dejó cuidar a la osita todo el fin de semana! ¡Oh, qué emocionante! ¡Hola, osita! Y hola a mi Chippy Chip y a mi Super Spot. Ahora, mami y yo tenemos grandes noticias. Su mami está esperando un Puggy bebé. ¿Un bebé? ¡Sí! Hoy supe que hay un Puggy Puggy bebé Pug en mi pancita. Será un hermanito o hermanita para los dos, Spot y Chip. Miren, esta es una fotografía del nuevo bebé tomada por una cámara especial que puede ver dentro de la panza de mami. ¡Guau! Y sacamos más fotografías para que cada quien conserve una. ¡Gracias! ¡Oh! Llevaré esta fotografía a mi próxima presentación, Potato. ¡Gracias, mami! Ok, Puggy Pugs. Hora de ir a casa. Pero, papi, ¿cuándo nacerá el nuevo bebé? ¿Cómo lo llamaremos, mami? ¿Puedo enseñarle a jugar fútbol? ¡Sí! A tu capuchita, Potato. Así nadie verá que eres un ratón real. ¡Ay, no! Me equivoqué. Oye, Chip, ¿me podrías prestar esa goma? No, no es una goma. Es mi peluche, Howie, y lo sabes. Te presto la mía, Howie. Gracias, Risitas. Sí, gracias, Risitas. Escóndete en mi bolsillo, Potato. ¡Todos cierren sus libros! ¡Es hora de la clase de gimnasia! ¡Sí! Oh, estoy muy emocionada por mi primer clase de gimnasia. Seré muy buena en la clase. Bueno, ¿todos recordaron traer su ropa deportiva? Oh, ¡sí, señor Topin! ¡Bien! ¿Sí, Howie? Yo olvidé mi ropa deportiva. Ah, bueno, puedes usar la ropa deportiva de repuesto de la escuela. No sé si te vaya a quedar bien, así que no olvides traer la tuya la próxima vez. Okidoki. Gracias, señor Topin. Muy bien, alegres saltarines, hagan una línea ordenada en la puerta. Ok, clase de gimnasia, hora de un pequeño calentamiento. ¡Todos síganme! ¿Rodillas arriba? ¡Mírenme calentar! ¡Todas rodillas arriba! ¡Bien hecho, saltarines! ¿Ahora?
Antes de comenzar, quisiera decir que la gimnasia se trata de participar y de hacer su mejor topi esfuerzo. El primer desafío será saltar sobre la barra alta. ¡Sí, una barra alta! ¡Me encanta saltar! ¡Ya estoy lista! ¡También amamos saltar! Es Puggy Pan comido. ¿Verdad, Potato? Ajá. Saltarán sobre la barra alta así. Pero intenten no tirarla así. No quiero que te salgas de mi bolsillo cuando salte, Potato. Entonces, sube por esa cuerda y observa. Nadie te verá allá arriba. Bueno, ¿quién puede saltar sobre la barra alta sin tirarla? ¡Yo! 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 ¡Yo primero, señor Topín! Ok, risitas. Eres la primera en la fila, así que vas primero. ¡Vamos, risitas! ¡Chip! ¿Viste eso? ¡Qué buen salto! ¿Rapidina? ¡Parece fácil! ¡Todos observen esto! Los shorts de la escuela son muy grandes para mí, señor Topín. ¡Oh, vaya! Solo intenta ajustártelos más. Mona, tú sigues. Betsy, es tu turno de saltar. ¡Muy bien, eso es! Henrietta, tú sigues. Garby Gorila, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, Garby! ¡Sí! ¡Stampy Stamp, su turno! ¿Oh? ¿Oh? ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Eso fue muy ingenioso, chicos! ¡Fantástico! ¡Vamos, Nico! ¡Ahora es tu turno! ¡Deséame suerte! ¡Buena suerte, Nico! ¡Panda! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Y por último, pero no menos importante, Chip. ¡Puedes hacerlo, pequeña Chip! ¡Tú puedes! ¿Oh? ¡Miren! ¡Aquí voy! Señor Topín, pero creo que mis pequeñas piernas no son tan buenas para saltar sobre barras altas. Oh, tranquila, Chip. Fue un buen topi intento para una pequeña Pug. Ay, Chip, no importa. Desearía tener piernas largas como tú, risitas. ¡Atención, todos! ¡Es hora de subir más la barra! Si no pudiste saltar por encima antes, tampoco podrás saltar por encima ahora, Chip. No seas malo, Howie. Está bien, risitas. Howie tiene razón. ¡Oh, ¡Brinca! ¡Qué saltando! ¡Ups! Oh, no importa, Howie. Potato, no soy buena para la gimnasia, ¿o sí? Escóndete en mi bolsillo, Potato, antes de que alguien te vea. Solo estas dos saltarinas han pasado la barra. Veamos quién de ellas dos puede saltar aún más alto. ¡Corre, Betsy! ¡Oh, estuvo cerca! Ahora, risita saltarina. ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Eres la mejor saltando alto! ¡Jirafa perfecta! Pero, solo porque mis piernas son súper largas.
Las mías son súper cortas. Señor Topín. Sí, pequeña Chip. ¿Me dejaría ponerme de nuevo mi ropa normal? No soy muy buena en gimnasia. Mis piernas son muy cortas. Tener piernas cortas es bueno para algunas actividades, Chip. Espera a ver qué topiaremos después. ¡Hora de un nuevo desafío! ¿Ahora qué haremos? ¡Ya quiero saber! ¿Qué tan abajo pueden llegar sin tirar la barra? ¡Se llama limbo! Y así es como se hace. ¡Observen! ¿Bien, risitas? ¡Tu turno! ¡Limbo! 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 ¡Regresa la barra a su lugar! ¡Limbo! Esto de verdad parece muy difícil. ¡Ese fue un buen top intento, Garby! ¡Limbo! 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 ¡Estoy bien! Nadie ha podido aún, Poteiro. Supongo que yo tampoco podré. ¿En verdad crees que puedo hacerlo, Poteiro? Tal vez tienes razón. Gracias, Poteiro. Haré mi mejor esfuerzo. Te Puggy amo. Ok, Nico, tú sigues. ¡Limbo! 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 ¡Buen intento, Nico! ¿Lista para bajar, Chip? Eso creo, señor Topín. Veamos qué tan bajo puedo llegar, Poteiro. ¡Chip! 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 ¡Limbo! 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 Encima, pero pasar por abajo es la mejor actividad para mí. ¡Soy buena en gimnasia! ¡Somos buenos! Bueno, clase. Cuando volvamos al jardín la próxima semana, será el día de las presentaciones. ¡Sí! Ahora díganme, ¿quién hará algo este fin de semana que pueda presentar el próximo lunes? ¿Stumpy Stomp? ¿Qué harán ustedes? Pondrán un tobogán en nuestra casa y será enorme. La van a entregar mañana en un gran camión. Tal vez podríamos deslizarnos juntas. ¿Con quién hablas, Chip? A tu capuchita. Solo mi peluche, Poteiro. ¿Se llama Poteiro? Parece que amas mucho ese peluche. ¡Claro que sí! ¡Bien! Tuvimos un fin de semana divertido cuidando a Dilly, la osita de la clase. ¡Mira! Esa es la fotografía que tomó Papi cuando paseamos a Dilly en la patrulla Puggy Móvil de Papi. ¿Recuerdas? ¡Y ahí estás! ¡Como peluche en tu capuchita! Es brillante y azul, brillante y azul. Tiene una luz que roja es, luz que roja es. Y hace... Y... Mira, un dibujo que hice bebiendo jugo de frutas con Dilly hoy abajo del árbol de paseo bienvenida. ¿Recuerdas? ¡Hora de dormir, Spock! ¡Ok! ¡Chip!
Chip y Chip, es hora de que tú y la osita Dilly vayan a la cama también. ¡Ok, mami! ¿Dónde está Dilly? ¿Oh? Tal vez se cayó bajo la cama. ¿No está ahí? ¿La encontraste, Potato? Dilly, ¿en dónde estás? ¡Ya sé! ¡Seguro dejé a Dilly abajo! Espera aquí, Potato. Ahora regreso. ¿Encontraste a Dilly? ¡Ya voy, Potato! ¡Oh! ¡Hola, Chip! Oye, ¿qué estás haciendo aquí abajo? Solo vine por esto. Ve a dormir, por favor. ¡Ok, papi! ¡Buenas noches! ¿Dónde está? ¿Dónde encontraste a Dilly? Bueno, ¿dónde está Potato? ¿Qué? ¡Oh! ¡Es mi dibujo de la última vez que jugamos con Dilly! ¡Abajo del árbol de manzanas! ¿Crees que Dilly aún sigue abajo del árbol? Tal vez tienes razón. Veamos si la podemos ver desde la ventana de la habitación de Mami Papi. Dubi, dubi, wubi, wubi, oh, oh. Sí, sí. Pug. Boogie, wubi, boogie, wubi, pug. Sí, sí, sí. Pug. Boogie, wubi. ¿Ah? Oh. Na, 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 na. No puedo ver a la osita Dilly. Está muy oscuro. ¿Vas a salir en la oscuridad sola para buscar a Dilly? Esa es una gran idea para una pequeña Potato. Gracias, amiga valiente. ¡Apresúrate! Parece que no cuidé tan bien a la osita Dilly. Na, na, na. Na, na, na. ¡Potato! ¿Y la viste? ¿Dilly está afuera? Debería estar en la cama, pero necesitamos un plan para regresar a la osita Dilly a salvo. Ok, Potato. ¡Rescatemos a Dilly! ¿Qué planea, Chipsy? ¡Shh! ¡Spot! Solo iré por algo que dejé afuera. ¿Qué estás haciendo? Te estoy cuidando. ¿No deberías estar en la cama? Sí, pero... Ahora regreso. Tranquila, Dilly. ¡Vamos por ti! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Potato! ¡Espera! ¡Tadá! ¡Sí! Ahora estás a salvo, Dilly. Oye, Spot, ¿qué estás haciendo? Deberías estar en la cama. ¡Ok, papi! Psst, ¡rápido, Chipuleta! ¡Regresa! ¡A tu capuchita, Potato! ¿Saliste en la oscuridad para traer a la osita Dilly? Sí. Era mi trabajo cuidar bien a Dilly este fin de semana. Tenía que hacerlo. Eso fue algo grande para una pequeña Chip. Y algo grande para una pequeña Potato también. Gracias por ayudarme, Potato. ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Sí, soy buena cuidando cosas! ¡Sí, sí! ¡Rescatamos a la...
se quitará la tierra? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dirá el señor Topín? Papi vino por un abrazo, Chip. Después apagaré las luces. ¿A dónde debo lavarme los dientes, papi? Ok. Mami está tomando un baño relajante. Deberías apresurarte. Ok, papi. Vamos a limpiar a Dilly en el baño. ¿Dilly está más limpia? ¡Déjame ayudar! ¡Ay, no! Ahora se cayó el brazo de la osita Dilly. Lamento no cuidar bien de ti este fin de semana, Dilly. Sí, sí. ¿Ya estás lista para tu canción de buenas noches, Chip? ¡Solo un minuto, mami! ¡Oh! ¡No está funcionando! ¡Cinta adhesiva! ¡Trae la cinta adhesiva, Potato! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Dónde está la punta? ¡Se me pegó! Creí escuchar un llanto. ¿Qué pasa, Chippy Chip? ¿Por qué no estás en la cama? ¡Oh, mami! Chip, ¿qué sucede? ¿Chip? Es toda mi culpa. Dejé a Lucita Dilly abajo del árbol de manzanas y se ensució. Intenté limpiarla y ¡mira! ¡Esto pasó! ¡Ay, cariño! Y mami, me dieron a Lucita Dilly el fin de semana porque el señor Topín pensó que la cuidaría bien. ¡Pero se estropeó! Ay, Chippy Chip, ¿por qué no me dijiste? Pude ayudarte. Quería arreglar las cosas yo solita, mami, pero ahora las empeoré. Está bien. Podemos arreglar todo juntas. Reparémosla antes de dormir. Ahora, corta el hilo por mí, por favor. ¡Listo! Todo limpio y arreglado. Ahora Dilly se ve exactamente igual a cuando la traje a casa. Lista para que otro alegre saltarín la lleve a casa el próximo fin de semana. Gracias, mami. ¿Cómo está el bebé Pug en tu pancita, mami? Oh, el bebé Pug es adorable, Chip. Y él espera escucharte mañana en tus lecciones de piano. ¡Oh, sí! ¡Mi primer lección de piano! Oh. Vamos, Chip. Ahora papi te regresará a la cama, Chip. Oh. Ahora sí me gustaría escuchar mi canción de buenas noches. Por favorcito, papi. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chip. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chip. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. ¿Cómo cuidar bien de ti, osita Dilly? Y tú también, Potero. ¡Rico! ¡Delicioso! Muy bien, mis Pugs amantes de la calabaza. Iré a trabajar al centro recreativo. Por favor, no trabajes de más en tu último día, mami. No lo haré, Puggy esposo. Siempre cuido al bebé Pug en mi pancita. Y debes dormir un poco después de trabajar toda la noche. Lo haré. Adiós. ¡Ay, sí!
vemos después, Chip. Puggy abrazos y besitos, Puggy Pugs. ¡Te Puggy-amo, mami! ¡Ya quiero aprender a nadar hoy, Spot! ¿Por qué no practican sus Puggy pataletas juntos? Naden por las escaleras para lavarse la cara y cepillarse los dientes antes de la escuela. Mientras me pongo mi pijama. Oh. ¡Splash, splash! ¡Nada, nada! ¡Puggy patalea, Puggy patalea! ¿Sabes algo, Potato? Este lavabo es del tamaño perfecto para una Potato piscina. Podrías tener tu propia clase de natación ahora mismo. ¡Potato! ¡Guau! No sabía que podías nadar, Potato. ¡Muy bien! ¡Haces que parezca fácil! Ya quiero que me veas nadar en la piscina más tarde. Pero primero debo ir por mis cosas para nadar. ¿Lista, Potato? Gracias por traernos, tío. Diviértete aprendiendo a nadar, Humphrey. Adiós, tío. ¿Mami? ¡Mami! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es mi Chippy Chip! ¡Ya llegó! ¡Ay, cielos! ¡Ya creciste! ¡Hola, Chip! ¡Hola! Les deseo mucha Puggy suerte, alegres saltarines. Disfruten su primera clase de natación con la señora Pingüino. ¡Gracias, mami! Hola, soy la señora Pingüino y soy su maestra de natación. Por favor, pónganse su traje de baño aquí y después nos veremos al lado de la piscina. ¡Es hora de su primera clase de natación! ¡Estoy feliz! ¡Ya quiero nadar! ¡Estoy muy emocionada! ¡Te pogueamo, mami! Pongan sus mochilas y toallas allá, por favor, alegres saltarines. Después vengan por sus tablas y fórmense en la piscina. Quédate aquí, Potato. Observa desde mi mochila mientras aprendo a nadar como tú. ¿Ahora qué hacemos? Ok, clase. Estas son sus tablas. Ahora solo deben sentarse en la orilla de la piscina y después, ¡whoop!, entren justo así. Sostengan sus tablas y, con cuidado, salten al agua, por favor. ¿Entré, señora Pingüino? ¿Sí? Sí. ¡Vamos a correr! ¡Oh, Howie! ¡Así no se hace! ¡Oh, Howie! ¡Ay, ya no quiero entrar! ¿Nico? ¡Mira, Chip! ¡Ya me metí! ¡Tú también, Chip! ¡El agua está bien! Por favor, recuerde no salpicar agua cuando están aprendiendo a nadar. Howie ya no te aventará agua, Chip, lo prometo. ¡Vamos, Chip! ¡No está tan profundo! ¡Mis patas alcanzan el fondo! Ok. ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Mis patas también tocan el fondo! ¡Todos estamos listos para aprender a nadar! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Lo lograste! Sigan nadando con sus tablas, pequeños nadadores. Lo hacen bien. Pataleen y naden. Pataleen y naden. Una vuelta más a la piscina.
¡Nadar es Puggy pan comido! ¡Todo con brazada de espalda! ¡Mira! ¡Wow! ¡Eres muy bueno, Nico! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Creo que también soy muy buena! ¡Muy bien, todos! ¡Lo hicieron muy bien en su primera clase de natación! ¡Sí! Y ahora, todos saldremos de la piscina y después saltaremos desde afuera, esta vez sin tablas. ¡Yo tampoco! Bueno, risitas primero. Dobla las rodillas, brazos a los costados y salta. ¡Uy, sí! ¡Bien hecho! Ahora ustedes están fiestón. ¡Esto es increíble! No tienes nada de qué preocuparte, Nico. ¡Solo salta! Eres un panda con brazada de espalda, ¿recuerdas? Eres bueno nadando y saltar será fácil para ti. ¡Lo sé! ¡Sí! ¿Puedes, Chip? ¡Yo! Está bien. No todos saltan la primera vez, Chip. Pero todos los de mi clase ya saltaron, excepto yo. Nadar es divertido, señora Pingüino. Pero no me gusta el agua en mi cara. No quiero saltar hoy. ¿Puedo intentar en la próxima clase de natación? ¿Potero? ¿Disculpa? Es muy profundo para ti, Potero. ¿Saltaré, señora Pingüino? ¡Ahora todos mírenme! Justo como Potero, pequeña Chip. ¡Ese fue un salto perfecto! ¡Bien hecho, pequeña y valiente Pug! ¡La piscina es muy grande para ti, pero la lograste! ¡No pude haberlo hecho sin ti, Potero! ¡Chipi Chip! ¿Me viste, mami? ¡Sí! ¡Eres una gran puginadadora en la piscina! ¡Llegamos! ¡Y tenemos a otra puginadadora en la familia! ¿Verdad, Chipi Chip? ¿Saltaste, Chip? ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Y puedo nadar, Spot! ¡Puedo nadar! ¡Oye! ¡Cuidado con mi proyecto del Antiguo Egipto! ¡Debo entregarlo mañana! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Yo! Sí, también me encanta nuestra nueva etiqueta, Potero. ¡La ganamos! ¡Juntas! ¡Por saltar a la piscina! Estoy muy orgullosa de ti, pequeña Chip. ¿Mereces? Un poco de pastel de calabaza. Es un regalo de mis compañeros para desearme buena suerte con el nuevo bebé Pug. ¡Ay, sí! ¡Pug, favor! ¡Yo quiero pastel! ¿Alguien dijo pastel? Aquí tienen. ¡Hola, papi! ¿Dormiste bien? ¡Ay, sí! Ahora comamos. ¡Yum! ¡Sí! ¡Yummy! ¡Delicioso! Mami, yo puedo solo. Buen día, árbol. ¿Hay alguna manzana, Potero? Ah, bueno. Algún día habrá una.
¡Ya casi es hora de ir a la escuela, Chip! ¡A mi bolsillo, Potato! Es el primer día de Nico en el Colegio Bosque del Arco Iris. ¡Veamos si está listo! ¡Puedes cruzar, Chip! ¡Gracias, mami! ¡Vamos, Nico! ¡Hora de irnos! ¡Hola, Amanda! ¡Hola, bebé Body! ¡Buen día, Chip! ¿Nico está listo para su primer día? ¡Así es! ¡Holitas, Chip! ¡Holitas, Nico! ¡Paseo bienvenida! Nico, mami dirigirá el camino a la escuela esta mañana. ¿Quieres hacer el paseo bienvenida con nosotros? ¡Gracias, Chip! ¡Me encantaría! A todos nos gustaría. ¡Sí! ¡Vamos! No olvides tu lonchera, Nico. Nico, no necesitas llevar tu lonchera a la escuela. Nos dan el almuerzo en el Colegio Bosque del Arco Iris. Lo sabemos, Chip. Pero Nico ama el almuerzo para pandas que le preparé. ¡Bambú! Gracias, mami. ¡Paseo bienvenida! ¡Vamos! Paseo bienvenida. Paseo bienvenida. ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos saluden a papi! ¡Hola! ¡Que tengan un gran día en el jardín! Paseo bienvenida. Disfruten su gran día, pequeños. Paseo bienvenida. ¿Y a dónde vamos? ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos! Paseo bienvenida. ¿Y a dónde vamos? ¡Vamos a estudiar! ¡Mira, Nico! ¡Esa es la escuela Bosque del Arco Iris! ¡Un nuevo truco! ¡Hola! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Es hora de entrar! ¡Ay, Nico Panda! ¡Abrázame! Sé cómo te sientes, Nico. Me sentí exactamente igual en mi primer día. ¿De verdad? Ven conmigo, Nico. Entraremos juntos, tomados de las patas. Gracias, Chip. Te veo a la salida. ¡Que tengan un maravilloso día! ¡Tranquilas! ¡Seré la acompañante del primer día de Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Buenos días, alegres saltarines! ¡Buenos días, señor Ratopín! Hoy tenemos a un nuevo alumno en nuestra clase, Nico Panda. Y Nico, nosotros los alegres saltarines tenemos una manera muy especial de decir hola. ¿Están listos? Ok, ahora es tu turno, Nico Panda. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 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 ¡Hola, alegres saltarines! ¡Sí! ¡Buen top y trabajo, alegres saltarines! Y una bienvenida, alegres saltarina, para Nico. ¡Sí! Y, ya que es el primer día de Nico, necesitaremos que alguien sea su amigo del primer día. ¿Quién será, Nico? ¡Yo, señor Topín! Prometí que hoy ayudaría a Nico y que sería su acompañante de primer día. ¡Gracias, Chip!
¿Qué te parece, Nico? Sí, por favor. Nos está quedando muy bonito. Creo que es lo mejor que he hecho. Amigos de primer día. ¿Y qué fue lo que hicieron aquí? Hicimos una casa para un ratón. ¡Buen topitrabajo, Puggy Panda, amigos! Me gustaría que un ratón viviera en nuestra casa. ¡Shh, Potero! ¡Oh, la campana del almuerzo! ¡Al bolsillo, Potero! Ven conmigo, Nico. Te mostraré dónde está la cafetería. Ah, Chip, no es necesario que lleves a Nico, gracias. Nico trajo su propia comida, así que no se formará contigo para el almuerzo en la cafetería. Pero soy la amiga de primer día de Nico. Prometí que me quedaría con él. Oye, Nico, también traje mi lonchera. Si quieres, seré tu primera amiga del almuerzo. Gracias, risitas. Nos vemos luego, Chip. A la cafetería, Chip. Vendrás a la cafetería conmigo, ¿verdad, Potero? ¿Dónde está Nico? ¿Qué almorzarás hoy? Mi mamá me manda una manzana cada día. Se supone que sería la amiga de primer día de Nico. Potero, ¿qué planeas? ¡Potero! Entonces, ¿no? Ya entiendo. Debería hablar con Nico. Gracias, Potero. Hola, risitas. Hola, Chip. ¿Olitas, Nico? ¿Olitas, Chip? ¿Qué hay en tu lonchera, Nico? Sándwiches de bambú, con aderezo de bambú, un yogur de bambú y un licuado de bambú. A los pandas les gusta el bambú. ¡Oh! Los pugs aman las calabazas. En especial la pasta de calabaza con queso. Oye, Chip, ¿adivina qué? Hoy están sirviendo tu platillo favorito en la cafetería. Pasta de calabaza con queso. ¿Dijiste pasta de calabaza con queso? Apúrate y ve por una. Antes de que se acabe. Tranquila, Chip. El día de hoy, Risitas es mi primera amiga del almuerzo. Ve por tu almuerzo, Chip. Oh, ok. Lo haré. Gracias. Adiós, Chip. Qué bueno que te tengo a ti, mi acompañante secreta, Potero. Siento llegar tarde, señor Topín. Adelante, pequeña Chip. Potero, necesito volver a ser la amiga de primer día de Nico. Chip, estoy contando con risitas. Un frijol más otro frijol son... ¡Dos frijoles! Oh, Chip, tu mejor amigo del primer día ahora está con risitas. Haz pareja con alguien más, Topi rapidísimo. Uno, dos... Chip, ¿estás bien? A tu capuchita. Debería ser la amiga de primer día de Nico. Oh, pero mira, Chip. Él ya hizo otra amiga. ¿Cuatro? ¿Cinco? Pero lo prometí. Lo sé, Chip. Gracias a tu apoyo, Nico logró integrarse muy bien a la clase. Observa. Es un alegre saltarín y ya tiene una nueva amiga. Estoy feliz por Nico, señor Topín. Y estoy feliz por ayudarlo. Lograste un gran cambio en el primer día de Nico con tu idea de acompañarlo. Muy bien, Chip. Eres una Puggy amiga muy amable. Chip, ven a contar frijoles conmigo. Ok. Gracias, Barry. Dos frijoles más dos frijoles son... ¡Cuatro! ¿Tomarás mi pata de regreso?
beso a Calle Bienvenida, mejor amiga Chip. ¡Claro, Nico! Escuchen mientras cuentan, alegres saltarines. Mañana tendremos nuestra primera clase en el gimnasio. Por favor, traigan su ropa deportiva a la escuela para cambiarse. ¿Todos lograrán recordar eso? ¡Sí, Pelotín! ¿Clase de gimnasia? ¡No puedo esperar! ¡Buen día, Potato! ¡Es hoy! ¡Aquí vamos, ratoncita! ¡Quédate en tu capuchita, Potato! Chip, solo una pequeña siesta más, por favor. ¡Buen día, mami! ¡Buen día, papi! ¡Buen día, Chip! ¡Es hoy! ¡Cogidías! ¡Es hoy, mami, papi! ¡Es hoy! ¿Qué es lo que le pasará hoy a nuestra pequeña Chip, papi? No tengo idea, mami. ¡Hoy va a ser mi primer día en el jardín! ¡Oh, sí! ¡Qué tontos! ¡Ahora soy una cachorrita grande del jardín! ¡Buen día, mami, papi! ¡Spot! Esa es mi alarma. ¿Qué podría brincar? ¡Yo también! ¡Wow! Nada como Puggy brincar en la cama en la mañana, mami. ¡Wow! Lo sé, papi. Es la manera ¡wow! más Puggy perfecta de despertarse. ¡Wow! ¡Brinca en la cama! ¡Brinca, Spot! ¡Brinca en la cama! ¡Puggy, brinca! ¡Brinca en la cama! ¡Brinca, Chip! ¡Brinca en la cama! ¡Brinca! ¡Wow! ¡Wow! Me alistaré para la escuela. Brinca en la cama, Puggy, brinca. ¡Nos vemos en un minuto, Spot! ¡Oh! ¡Alto, por favor, cachorrita! Vi que algo se movió. ¡Ahí abajo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Shh! Creo que acabo de ver a un pequeño y diminuto ratón. ¡Un ratoncito! ¿Potato? ¡Yo lo atrapo! Cuidado, Chip. Podría estar asustado. Está bien. Ya casi lo atrapo. ¡Vamos, Potato! A tu capuchita, amiga secreta. Mira, solo se trataba de Potato, mami. ¿Viste, mami? ¿Pensaste que el peluche de Chip Potato era un ratón? ¡Ay, sí! ¡Ay, Potato! Seguro te saliste de mi bolsillo mientras brincaba. Ya no necesitarás a tu afelpada Potato, Chip. No ahora que eres una gran alumna del jardín. La independencia empieza hoy, Chip. Pronto serás como yo, independiente. ¿Y qué significa independiente? Ser independiente es cuando haces cosas por ti mismo, sin mamá y sin papá para ayudarte. Y también sin peluches que te consuelen. ¡Solo mira! ¡Me alisté para la escuela yo solo! ¡Eres tan grande, tan spot y tan independiente! ¡Mamá! ¿Puedo ser independiente? ¡Independiente! ¡Exacto, Spot!
cómo me visto, Potato. ¿Puedo elegir qué usaré yo? Solita. ¿No? Independiente, Potato. ¡Hora de desayunar, Chip! ¡El desayuno! ¡A tu capuchita, Potato! ¡Ya voy! ¿Pan con mermelada de calabaza u hojaldre de calabaza, Chip? ¡Pan con mermelada de calabaza, por favor! ¿Qué tienes? ¡Qué rico! ¡Mermelicioso! ¡Oh! ¡Upsi! ¿Necesitas ayuda? ¡Está bien! ¡Puedo! ¡Puedo hacerlo sola! Lo sé, Chip. Gracias, Potato. Estoy listo. ¿Ah? ¡Vamos, Chip! Ok. También estoy lista, Spot. Ya casi. Aquí tienes, Chip. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahora sí estoy lista! ¡Oh! ¡No! ¡Me atoré! ¡Ay! Déjame desenredar tu mochila. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Todos, síganme! Chip, tienes un poco de mermelada en tu mejilla. Y necesitarás zapatos para caminar hacia el jardín, Chip. Oh, definitivamente no estoy lista para ser independiente. Oh, tú puedes, Chip. Tú sola. ¡Te esperamos afuera, Chip! Está bien pedir ayuda, Chip. La independencia se logra poco a poco, mi cachorrita. Todos necesitan ayuda cuando hacen cosas por primera vez. ¿Ah? ¡Gracias, mami! ¡Vamos, Chip! ¡Espera, Spot! Mami, sé que dijiste que ya no necesitaría mi Potato, pero... ¿Está bien si llevo a mi Potato al colegio Bosque del Arcoíris solo por hoy? ¿A ese peluche gracioso? Está bien, pero ¿por qué? Bueno, tener a mi Potato me ayuda a sentirme independiente. A mi propia Chick Potato manera. ¡Por favorcito, por favorcito! Sí. Está bien, mi cachorrita. Mete a tu Potato afelpado en tu mochila, sana y salva, y vámonos. El primer día en el jardín de Chip y Potato.
abrazo? ¡Puggy abrazo! Vamos, Chip. Paseo, bienvenida. Paseo, bienvenida. ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! La independencia empieza hoy, Potato. ¡Podemos hacerlo! Y armar el tobogán. Así que, regrese después. Regresemos después. Bueno, supongo que eso no es tan malo, Puggies. ¡Pero ya quiero subirme! ¡Yo también! ¡Oh, yo también! Lo sé, yo también. Pero ya que nos levantamos tan temprano, podemos hacer un super Puggy desayuno. ¿Alguien quiere waffles con miel de calabaza? ¡Qué rico! Oh, ¡sí, por favor! ¡Ya estoy lista para comer mi waffle! ¿Cuándo estarán listos? Esto tomará más tiempo, Pox. ¿Por qué no hacemos una canción de waffles para que la espera sea divertida? Las canciones son una gran forma de pasar el tiempo. ¡Empezaré! Se fríen y crepitan los waffles en el fuego. Al escuchar al ding, ¡se podrán comer! ¡Sí! ¡Yum! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Más espera? Con miel de calabaza, muy dulces quedarán. ¿Y los ricos waffles? ¡Se podrán comer! ¡Delicioso! ¿Quién quiere más? ¡Yo! ¡Yo! ¡También yo! ¡Yo también! ¡Ese fue un desayuno waflástico! ¡Estuvo muy rico! Parece que valió la pena la espera. Pensé que el tobogán estaría listo después de los waffles de calabaza. Yo también. Yo también. Yo también. Primero hay que ensamblar y probar el tobogán, Pugs. No es un trabajo fácil. ¡Eso tomará años! Mírenos, Pugs graciosos. Somos los únicos en pijama. Es hora de que nos vistamos como los demás, Pugs. Cuando nos bañemos y vistamos, será tiempo para deslizarnos. ¡Es buena idea, Chip! ¡Es buena idea! ¡Hora de asearse! ¡No tardaré!
Lo siento, Chip. El tobogán no está listo. Esto tomará... años. Sí. ¡Esperaremos mucho! ¿Una canción? ¡Ajá! ¿Para pasar el tiempo? ¡Una canción para pasar el tiempo! Esa es una gran idea para una pequeña potera. ¡A tu capuchita! Disculpen. ¿Sí? Oh, hola, pequeña Pug. Estaba pensando... Si todos cantamos una canción, pasará el tiempo. Y armaríamos el tobogán más rápido. ¿Qué opinan? Pequeña Pug, esa es una idea muy inteligente. ¡Oh, sí! Bien pensado, Potato. ¡Trabajemos juntos, amigos de los elefantes! ¡Ya aquí lo tengo! ¡Hay que hacerlo! Construiremos trabajando juntos, porque así es mejor. Primero mezclamos y luego arreglamos. Todo lo haremos juntos. ¡Solo levanta ya! ¡Y listo estará! ¡Construir puede divertir! ¡Hacemos un plan! ¡Ayúdame! ¡Y el trabajo listo estará! ¡Levanta ya! ¡Vamos para allá! ¡Bang, bang, fija! ¡Refuerza! ¡Atornilla! ¡Sí! ¡Quedó listo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Buggy, sí! ¡Estoy listo para...! ¡Escuchen todos! ¡El tobogán está probado, es seguro y está listo para usarse! Será divertido. Oh. ¡Espérenme! ¡Ya quiero deslizarme! ¡Espérenme! ¡Mira este tobogán! ¡Es increíble! ¡Es grandioso! ¡Esperaremos! Tú ayudaste a los constructores. Deberías ir primero, Chipolata. ¡Sí! ¡Sí! ¡Puggy, gracias! ¡Es hora! ¿Lista, Potato? ¡Wow! ¿Cómo se ve, Chip? Es más alta de lo que pensé. Oh, Potato, ¿te da miedo deslizarte? Tranquila, Potato. Es como deslizarte en la bañera. Pero es mejor porque estaremos juntas. Chip y Potato, deslizándose rápido. ¡A volar! A tu capuchita. Esperamos todo el día para esto. ¡Ajá! ¿Lista? Mira, ese es nuestro Chip. ¡Es nuestro Chip! ¡Es nuestro Chip! ¡Chipi Chip! ¡Escóndete! ¿Cómo estuvo? ¡Fue grandioso, mami! ¡Ibas muy rápido, Chip! ¡Lo sé! ¡Es un tobogán que jamás olvidaré! ¡Sonríe para la cámara! Tomo fotografías del tobogán para presentación de las escuelas de Stomp y Stamp. ¡Mañana es la presentación! ¿Qué llevaré? ¿Chip? ¿Con quién hablas? ¡Con mi peluche, papi! ¡Sí! ¡Woo! ¡Sí!
y deslicémonos. ¡Espérennos! ¡Wow! ¡Patines! ¿Para mí? Sí, eran de nuestra hija Sina cuando era pequeña. ¿Los quieres? ¡Sí, por favor! ¡Gracias, señor y señora Zebra! ¡Ahora quiero patinar! Aprender a patinar requiere práctica. Pero te ayudaré, Chip. Será resbala divertido. ¡Disfrútalos! ¡Adiós, pequeña Chip! ¡Gracias de nuevo, señor y señora Zebra! ¡Adiós! ¿Ya puedo ponerme mis patines, por favor, mami? ¡Claro que sí! Pero antes debo encontrar el viejo casco de Spot para protegerte si te caes. ¿Caerme? Sé que está aquí en algún lugar. ¡Oh, Potato! ¡Sí! ¡Patinar es Spooky Pan comido! ¡Mira! ¡El viejo casco de Spot! ¡Como nuevo! También necesitarás rodilleras y coderas. Ahora, ¿dónde estarán las que usaba Spot? ¡Oh, ya sé! ¡Potero! También necesitas un casco. ¡Un casco de nuez! ¡Perfecto! ¡Aquí están! ¡A mi bolsillo, Potero! No quiero ningún golpe ni raspones, Chip y Chip. Ahora, párate en los patines. Me parezco a Spot cuando andaba en patineta. Hermano patinador Spot y hermana patinadora Chip. Dos super puggies sobre ruedas. ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero no puedo, mami. No puedo patinar. Solo requiere práctica, mi Chippy Chip. Intentaré afuera. Ayúdame, mami. ¿Papi? Ven a ver cómo patina Chip. ¡Mírala patinar! Es una linda Puggy película familiar. La práctica hace que esos patines vayan derecho, Chip. Tranquila, Chip y Chip. Lo lograrás. Intenta tomar una de mis Puggy patas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue, Chip! Recuerdo cuando Spot aprendió a andar en patineta. Oigan, creo que tengo una película de eso. ¡Buen día, nueva vecina panda! Oh, hola. Ah, por favor, dime Amanda. Amanda, panda. Oh, ¿recuerdan a Bebé Body? ¿Y a Nico? ¡Holitas, Chip! Solo es algo que los pandas decimos. ¡Holitas, Nico! ¡Holitas a todos! ¡Ay, qué lindo bebé panda! ¡Ay, qué hermoso panda! ¡Ay, mírate! ¡Gracias, mami! ¡Patines! Sí, y lo lograré sin ayuda. ¡Bien hecho, Chip! ¡Oh, sí! ¡Mírame, Potato! ¡Oh, atrápenme! ¡No puedo hacerlo, mami! Está bien, Chip y Chip. Necesitas una pata que te ayude a patinar. ¡Quítale una pata de panda! ¿Quieres intentar? ¡Tranquila! ¡No te soltaré! ¿Puggy promesa? ¡Panda promesa! ¿A qué escuela vas, Nico?
México. Entraré a una nueva escuela el lunes. Se llama, Colegio Bosque del Arcoíris, creo. ¡Esa es mi escuela! Espera, el señor Topín dijo que llegaría un estudiante nuevo. ¡Debe ser tú! ¡Estamos en la misma clase! ¡Wow! ¡Olitas, compañera! ¡Lo estoy logrando! ¡Amo patinar! ¡Mírame! ¡Chipatina sobre ruedas! ¿Ahora tú, Nico? ¡Chipatina sobre ruedas! ¿A dónde voy a ir? ¡Oh, mi pequeña Chip! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Me soltaste! ¡Estoy bien! ¡Potato! A tu capuchita, amiguita secreta. ¿Potato? Potato es el pequeño peluche de Chip. ¡Lo lleva a todos lados! ¡A todos lados! ¡Fiu! Tú y tu peluche Potato están bien. ¿Lista para levantarte, cachorrita? ¡Oh, mami! Spot se lastimó su brazo en el parque de patinaje. ¡Ay, mi pequeño Spot! Fue en la rampa de patinaje. Spot hizo un truco, pero se cayó de su patineta. ¡Aterricé en mi codo! ¡Oh! Te llevaré a la casa. Si quieres, puedo cuidar a Chip. Gracias. Y gracias por traer a Spot, Lily. Está bien. Recupérate pronto, Spot. Nos vemos el lunes en la escuela, Spot. Mami, ¿tenemos jugo de frutas en casa? Eso me haría sentir mejor. ¡Ay, Spot! Se terminó. No importa. Podríamos ir a la tienda Flamenco y conseguir el jugo de frutas de Spot. Sí, podrías patinar, Chip. ¿Prefieres ir a casa, Chip? ¡Espérame, mami! ¿Eh? Solo iremos los tres pandas y conseguiremos el jugo. ¿Ok, Nico? ¡Claro! ¡Vamos, Potato! ¡Vamos a casa! ¿Vienes, Chip? ¡Solo voy por mi patín, mami! No, Potato. Si yo patino más, me caeré de nuevo y me lastimaré mucho, como Spot. ¿Quieres que lo intente de nuevo? Pero me caeré. No me caeré si alguien sostiene mi pata. ¡Ok! ¡Nico, espera! ¡También iré! ¡Iré con los panda, mami! ¡Es una emergencia! ¡Necesitamos un jugo de frutas para Spot inmediatamente! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Me solté! ¡Estás patinando! ¡Hola, señora Flamenco! ¡Hola, Puggy Patinadora Chip! Gracias, señora Flamenco. Soy Amanda Panda. Y él es el bebé Body y Nico. Buena idea, Potato. Oye, Nico, ¿te gustaría dar una vuelta en mis patines? Tomaré tu pata, lo Puggy prometo, todo el camino. ¡Nico patina sobre ruedas! ¡Nico patina sobre ruedas! ¿A dónde es que irá? ¡Hacia su hogar! ¡Patina! ¡Lo haces bien, Nico! ¡Gracias, Chip! Gracias, Puggy amiga.
Creo que es hora de irnos después de un día tan ocupado. Los pandas necesitan dormir mucho. ¿Podemos jugar otra vez mañana? Lo siento, no puedo. Saldré con Abu mañana. Está bien, te veremos en la escuela el lunes. Los dos estarán en la misma clase. ¡Lo sabemos! ¡Adiosito, Chip! ¡Adiosito, Nico! ¡Adiosito, Amanda, Panda y Body! ¡Adiosito, pequeña Chip! ¡Oh, no olvides el jugo para tu valiente hermano! ¡Ya viene tu jugo de frutas, Spot! ¡Zip, zip, zoom, Potero! ¡Patinaremos todo el camino! Aquí vamos, Potero. Mi primera pijamada. Nuestra primera pijamada. ¡Qué bueno que estás conmigo! ¡No! ¡No alcanzo! Intenta tocar, Chippy Chip. ¡Holitas, Chip! ¡Holitas, Amanda Panda! ¡Hola, Mami Pug! ¡Hola, Amanda! Y Puggy adorable y hermoso Panda Body. Oh. ¡Nico! ¡Ya llegué! ¡Holitas, Chip! ¡Holitas, Nico! ¡Mira! ¡Traje mi mochila para pijamada! ¡Súbela a mi habitación! ¿Chippy Chip? ¿No olvidas algo? Buenas noches. Diviértete en tu Puggy Panda pijamada. Te contaré todo en la mañana, mami. ¡Aquí voy, Nico! ¿Qué es eso? Es mi hamaca. Los pandas dormimos en hamacas. Ups, lo siento. Está bien, Chip. Fue divertido. ¿Dónde dormiré esta noche? Aquí. ¿En serio? ¡Ruf! ¡Es como la tuya! ¡Ya quiero columpiarme para dormir en una hamaca en mi primera pijamada! ¡Escóndete, Potero! ¿Qué pasó? Toma un poco de práctica acostumbrarse a una hamaca. ¡Mira! ¡Tará! ¡Esto es Panda Pan comido! Ok. ¡Aquí voy! ¡Empújate hasta arriba, Chip! No estoy segura de poder dormir toda la noche en una hamaca. ¡Puedes hacerlo, Chip! ¡Haz lo mismo que yo! Relájate y balancéate. Oh, ok. Relájate y balancéate. ¡Bebé Body! Sí, es hora de que Body duerma. Puedo quedarme despierto más tarde que Body porque soy mayor. ¿Y tú también? ¡Vamos a acostar a Body! ¡Claro! ¡Salta! A descansar, seguro estás, bebé Body, a dormir. Duerme ya, duerme bien, bebé Body, a dormir. Body, duerme, duerme bien, Body roncará. Body, duerme, duerme bien, Body, hora de dormir. Tu canción de buenas noches hizo que me durmiera, Chip. A mí también. Pero no a Body. ¡Miren! Ya es hora de Panda dormir, Body. Porque estos pequeños tomarán un baño. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hora de Puggy Panda a bañarse! ¡Tienes una barba de burbujas! ¡Mira mi cabello de burbujas!
Hora de secarse. Bueno, esa es una forma de secarse. Bien, ahora pónganse sus pijamas. Y después nos subiremos a nuestras hamacas para la pijamada. ¡Ups! ¡No te olvidaré, Potato! Nico, ¿ya tienes tus peluches? Tengo al señor Snuggles, Fufi, a Kubi, Tiny, a Wiggle y a Gary. Yo traje a mi Potato para abrazarla. Es el único peluche que necesito. Es tu primera pijamada. Esa es una gran aventura para una pequeña Pug. Si necesitas algo, Chip, solo dime, ¿ok? ¡Amanda! En mi casa, mi mami y papi siempre me cantan la canción de Buenas Noches. Ok, qué bueno que me dices. Puedo hacerlo. A descansar, segura estás, muy bien dormirás. Duerme ya, duerme bien, muy bien soñarás. Sueña y duerme, duerme bien, ronca y duerme bien. Sueña y duerme, duerme bien, es hora de dormir. Mami y papi me la cantan con Puggies intermedios. Ah, ok, bueno, lo intentaré. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Buenas noches, niños. ¡Amanda! En mi casa duermo con la luz encendida. ¿Encendida? No puedo dormir con la luz encendida. Bueno, ¿qué les parece si dejo la luz del corredor encendida para ti, Chip? Y apago la luz de la habitación para ti, Nico. ¿Así? ¡Gracias! ¿Y podrías dejar la puerta abierta, por favor, Amanda? Sí, claro. Buenas noches, pequeña Chip. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Potato. ¿Te echaste un pun? ¡No! ¡Oh! ¿Esto fue lo que escuchaste? ¿Mi hamaca que rechina? Tal vez. Buenas noches, Chip. Qué bueno que viniste a mi pijamada. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Potato. Potato, dormir en esta hamaca no es como dormir en mi cama y en mi casa. ¡No me gusta! Extraño a mami y a papi. Creo que ya no quiero dormir en casa de Nico y quiero irme a casa. ¡Potato! ¡No me dejes! Relájate y balancéate. Tal vez deberíamos regresar a la hamaca e intentar dormir una vez más. ¿Potato? Todos duermen en casa. Tienes razón, Potato. Amanda dijo que le dijera si necesitaba algo. Ajá. ¡Hagámoslo! A tu capuchita, mi ratón de peluche. Solo es la rana de peluche de Buddy. ¡Vamos! ¿Amanda? Oh, ¡hola, pequeña Chip! ¿Estás bien? No, extraño a mami y a papi. Y a Spot. ¿Te gustaría un panda abrazo? No, solo necesito ir a casa. Claro que sí, pequeña Chip. Recuéstate aquí en el sofá con tu Potato mientras yo llamo a tu mami. Espero que no le moleste a Nico.
Lo entenderá, Chip. Hola, mami. Soy Amanda. Todo listo, Chip. De nuevo en casa y Puggy perfecta. Intenté ir a la pijamada, mami. Fue divertido. Pero no era como estar en casa. Cuando oscureció, los extrañé mucho a todos, a pesar de tener a mi Potato conmigo. Estuvo bien que le dijeras a Amanda que querías regresar a casa. Una pijamada es grande para una pequeña Pug, pero también es importante saber que aún no estás lista para una. Pero pronto intentaré ir a otra pijamada, papi. Oh, esa es mi valiente Pug. Ya, es hora de dormir, Chip. Duerme bien, porque mañana tendremos nuestro Puggy especial Día Familiar. Eso suena bien. Puggy abrazos y besitos, mami y papi. Puggy abrazos y besitos. Puggy duerme, duerme bien. Hora de Puggy dormir. Tengo todo lo que necesito. Mi aro, mis lentes de sol y a ti, Potero. ¡Vámonos! ¡A tu capuchita! Nuestro divertido picnic familiar en el parque será Puggy perfecto. En especial con este día soleado. ¡Tranquilos, mis Puggy Pugs! ¡Aún tendremos un Puggy perfecto día familiar dentro de la casa! ¡Sí! Nos acomodaremos juntos bajo una frazada y veremos Puggy películas familiares. ¡Sí! ¡Un Puggy perfecto y divertido día familiar adentro! ¿Todo listo, Potato? ¡Vamos, Chip! ¿Todos están cómodos? ¡Sí! ¿Y dónde está el control remoto? ¡Lo encontraremos! ¡Lo encontré! Gracias. Buen trabajo. ¿Ok? ¿Quién quiere palomitas de calabaza? ¡Yo! 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 ¡Que comiencen las películas! ¿Puedes ver bien, Potato? Ajá. ¿Palomitas? ¿Cuál primero, papi? Tengo muchas películas de ustedes dos, mis Puggy cachorros. ¿Listos? Este es nuestro Puggy hogar. Amo nuestra canción. Con mami. Y papi. ¡Spock! ¡Y Chippy Chip! ¡Bye, John! ¡Es Chip aprendiendo a patinar! ¡Necesitamos un jugo de frutas para Spock inmediatamente! ¿Estás bien, Chip? Que cuidar a una Potato enferma. ¡Baja ya, Chip!
¡Ay, no! Debo irme. Quédate aquí por si estornudas de nuevo, Potato. ¿Ok? La doctora Chip regresará en un momento. ¡Ay, ven a ver! ¡Ya voy! ¿De qué me perdí? Mira, Spot, Chip. ¿Ese soy yo? Sí. Y esa debo ser yo. Mira tu pequeño Puggy ratón rosa, Chip. Ay, mira. Nuestros Puggy Pugs. Y pronto llegará otro Puggy Pug. ¡Mami, papi, veamos la película! ¡Ah! Recuerdo muy bien ese día. Los dos pobres y pequeños Pugs tenían resfriado al mismo tiempo. ¡Oh! Ah, por favor, estornuden en su pañuelo, pequeños Pugs. ¡Ay, vaya! Y cubran su boca con su brazo si quieren toser. ¡Así! ¿Estuvimos enfermos mucho tiempo, mami? No. Los dos volvieron a ser Puggy Pugs sanos muy rápido. Solo necesitan tomar mucha agua y descansar si tienen un resfriado. Ahora la doctora Chip sabe qué hacer. ¿Qué dijiste, Chip? Oh, no hay nada por qué preocuparse, papi. Debo tener otro pedazo de palomita en mi nariz. ¡Regresaré en menos de dos Puggy coletazos! ¿Qué está pasando contigo hoy, pequeña Chip? ¡Potato! ¡Tienes un resfriado! ¡Ups! Pero tranquila. La doctora Chip sabe cómo hacer que te sientas bien de nuevo. ¡Toma! Intenta estornudar en tu pañuelo. Y cubre tu boca con tu brazo cuando tosas. Así. Bien. Descansa mucho. Y también debes tomar mucha agua. Pobre Potato. Quiero que te recuperes pronto. Tengo una Puggy gran idea. Descansa segura y tranquila aquí hasta que te mejores. Vendré a revisarte pronto. ¿Vas a venir, Chip? ¡Adiós! ¡Sí, papi! ¡Ya voy! ¡Toma! Duerme bien, mi pobre Potato. Un día familiar es el peor momento para enfermarte. ¿Estás enferma, Chippy Chip? No. Estaba hablando... Quise decir que no es tan divertido cuando estoy enferma. ¡Oh! Pero, ¿con quién hablas? ¡Achú! ¡Estás enferma! ¡Ay, Chippy Chip! ¿Tienes un resfriado? No. Tal vez solo tengo más palomitas en mi nariz, mami. Pero mañana tendrás tu primera clase de natación. Y si tienes un resfriado, ¿no podrás ir? No iré, pero estoy bien, mami. Y en verdad quiero aprender a nadar. ¿Puedo ir, por favor? Bueno, ok, ya veremos. Una gran siesta puede cambiar todo cuando estás enferma. ¿Por qué no bajas a tu peluche Potato para que veas nuestras Puggy películas familiares mientras descansas? Gracias, pero estoy bien. Debes estar creciendo, pequeña Chip, porque ya no quieres traer a tu peluche Potato a nuestro gran día familiar. ¡Ahora baja, mami! A descansar, segura estás, Potato, a dormir. Duerme ya, duerme bien, Potato, a dormir. Resfriada, duerme, duerme bien. Es hora de dormir. ¡Baja ya, Chip! ¡Yo quiero ver! ¡Aún nuestra boda! ¡Puggy Pugs Clásico! ¡Puggy
Pugtástico, Pugi Pugtástico. ¡Eso fue increíble! ¡Ay, me encantó! ¡Fue increíble! Escuchen. No escucho nada. ¡Exacto! ¡Dejó de llover! ¡Podremos tener nuestro Puggy Picnic en el parque! ¡Es hora de que nuestro gran día familiar comience de nuevo! ¿Todos listos? Sí, ok. ¡Vamos! ¡Vamos, Chip! ¡Toma tu aro! ¡Potero, escóndete! ¡Potero, ya estás bien otra vez! ¡Vamos, Chip! ¡Un segundo! Chippy Chip. Qué bueno que aún necesitas a tu peluche Potato. Tal vez no estás creciendo tan rápido después de todo. ¡Vamos! Oh. ¡Esperen! ¡Seguimos en pijama! ¡Así es! No importa. ¡Perfecto y divertido Puggy Potato día familiar en pijama! ¡Qué rico! Un Puggy pastel especial de calabaza para celebrar nuestro primer día alegre de Chip en el jardín. Gracias, papi. Estuvo Puggy delicioso. Es hora de trabajar, mi Puggy Spot. Hora de levantar los trastes si quieres tu mesada. ¿Mesada? Usaré mi mesada para comprar un gran cohete superespacial. 5, 4, 3, 2, 1, ¡despegue! ¿Podría hacer un trabajo, por favor, mami? Quiero una mesada como Spot para comprar un gran cohete superespacial también. Tienes mucha prisa por crecer, Chippy Chip. Trabajar y obtener una mesada son cosas difíciles para un pequeño Pug. Creo que tendrás que esperar a que seas más grande. ¡Pero soy más grande! ¡Ya crecí! No tan grande como yo, Chipolata. ¡Es Arcoiris Rita! ¡El señor y la señora Zebra regresaron de sus vacaciones! ¡Yuhu! ¡Señor y señora Zebra! ¿Cómo estuvo su viaje? ¡Hola, Pugs! Oh, tuvimos un viaje maravilloso en Arcoiris Rita. Señor Zebra, Arcoiris Rita tiene mucho lodo. Sí, es cierto, pequeña Chip. Tuvimos unas vacaciones lodosas con ella. De hecho, si está Spot, tal vez quiera hacer un trabajo para nosotros. Nos preguntábamos si Spot podría darle a Arcoiris Rita una increíble lavada para que todos podamos ver sus maravillosos colores de nuevo. ¡Yo lo haré! ¿Puedo limpiar a Arcoiris Rita por ustedes, señor y señora Zebra? ¡Soy muy grande! ¿Puedo, mami? ¡Por favorcito! ¿Puedo trabajar para los Zebra? Bueno... ¡Sí! ¡Está bien! ¿Por qué no? ¡Haré que Arcoiris Rita deslumbre colores, señor y señora Zebra! ¿Qué hace, Chip? A tu capuchita, Potato. Hice un trabajo para los Zebra, Spot. ¿Tú trabajaste? ¿Por qué no me lo pidieron a mí? Estabas ocupado y... ¿Estás haciendo mi trabajo?
Mami dijo que podía. Pero no eres tan grande para trabajar. Solo eres una pequeña Chip. ¿Quieres que te ayude? No, gracias, Spot. No necesito ayuda. Ya terminé el trabajo. ¿Lo ves? Soy muy grande para los trabajos, hermano mayor. Deberías echar un vistazo. Miras que no, Chipolata. Spot tiene razón. No soy tan grande para un trabajo como este. Soy muy pequeña, Poteiro. Ese es mi gran problema. Ayuda. ¿Poteiro? ¡Poteiro! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ya entiendo! Stomp y Stamp me ayudarán. Es una gran idea para una pequeña Poteiro. ¡Stomp! ¡Stomp! ¡Chip está aquí! ¡Hola, Chip! ¡Hola, Chip! ¡Ah! ¿Me ayudarían a limpiar a Arco Iris, Rita? ¡Oh! ¿Hay agua? ¡Sí! ¿Es desagradable y lodoso? ¡Ajá! ¡Entonces vamos! ¡Recuerden que deben regresar cuando los llame, Stomp y Stamp! Arcoíris Rita volvió a deslumbrar colores arcoíris. ¡Miren! ¡Es un camión de mudanza! ¡Oh! ¡Alguien se está mudando la casa vacía al lado de nosotros! ¿Ah? ¡Oh! Me pregunto quiénes serán nuestros nuevos vecinos, Poteiro. ¡Están haciendo un buen trabajo, niños! ¡Gracias, señor Zebra! Pero... ¿saben que el techo de Arco Iris Rita sigue sucio, verdad? ¿El techo? ¡La abuela elefante nos llama! Perdón por no seguir ayudándote. ¡Spot! ¿Eh? Creo que necesito tu ayuda después de todo. ¿Sí, hermano mayor? ¿Cómo limpias el techo de Arco Iris Rita cuando haces este trabajo? De hecho, el señor Zebra siempre me ayuda con el techo. ¿Ah? Hasta los hermanos mayores Pug son pequeños para algunas cosas. Te diré algo. Cuando compre mi gran cohete superespacial, podemos lanzarlo y limpiar el techo juntos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡despegue! Bien pensado, Poteiro. Así lo lograré. Tengo una gran idea, Spot. ¿Me ayudas, por favor? ¡5, 4, 3, 2, 1, ¡despegue! ¡Funcionó! Ahora puedo limpiar el techo de Arco Iris Rita. ¡Vamos, Chip! ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, sí! ¡Chip, mira! ¡Vamos, oigan, Chip! ¿Qué pasa? Chip, ¿qué hace alguien tan pequeña como tú allá arriba? ¡Terminaba mi trabajo, papi! Debes bajar ahora, Chippy Chip. No deberías estar ahí jamás. ¡Retrocedan! ¡Puggy Policía de Villalegre al rescate! ¡Ay, oh, mi valiente ¿sí? esposo! ¡Mi héroe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Mi pequeña Chip, hiciste un buen Puggy trabajo aquí arriba. ¡Atención todos! Mi pequeña Chip terminó exitosamente su primer trabajo. ¡Felicidades!
¡Alguien ponga a salvo a esos pugs resbalosos! ¡Por favor! Bueno, pequeña Chip, Arcoíris Rita está increíblemente limpia. ¡Oh, así es! Volvió a deslumbrar colores arcoíris gracias a ti. ¡Spot me ayudó! ¡Lo sabemos! Queremos agradecerles a los dos. Sí, pensamos en darles su mesada para que la compartan. Pero escuchamos que los dos querían uno de estos. ¡Un gran cohete superespacial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, gracias! En sus marcas, ¿listos? ¡Despegue! ¡Wow! ¡Ay, bonito! ¡Sí! ¡Sigo yo! ¡A tu capuchita! ¡Hola, soy Chip! Hola, Chip. Soy Amanda y él es Nico. Tiene 4 años. ¡Yo también tengo 4! ¡Y vivo justo ahí! ¡Hola, nuevos vecinos! ¡Una gran Puggy bienvenida a la calle bienvenida! ¡Hola, Pugs! ¿Se mudarán al lado de mi casa? Sí. ¡Grandioso! Nico, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¡Tenemos un nuevo gran cohete superespacial! Bueno, no nos mudaremos oficialmente hasta el fin de semana. Tal vez pueda jugar con Chip este fin de semana, mami. Claro, este fin de semana. ¡Nos vemos, Nico! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, Potato, creo que hice un nuevo amigo panda. Te pugiamo, Potato. Apaga las luces, Chippy Chip. Oh, solo 5 minutos más. Pug favorcito, Pug favorcito. Ay, no esta noche, Chip. Es tarde. Puggy, abrazos y besitos. Y fuera luces, por favor, Chip. Puggy duerme, duerme bien. Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien. Hora de Puggy dormir. Puggy, abrazos y besitos a todos. Puggy, abrazos y besitos a todos. ¡Pugtástico! ¡Spot! ¡Mami! Vengan a comer una de las galletas de semilla de calabaza recién horneadas de papi. ¡Ya voy! ¡Disfruten las Pugs! ¡Ah! ¿Ves? ¡Liciosa! Gracias, papi. ¿Una más, por favorcito? No, lo siento, Chip. Solo quedan 4 galletas. Una para cada uno mañana. ¡Potero! Perdón por no compartir mi galleta contigo. La próxima vez te compartiré, Potato. Puggy, promesa. Ok, mis pequeños Pugs. ¡Escóndete! Es hora de lavarse los dientes y dormir. ¡Una carrera, Spot! ¿Spot? ¡Hola, Chip! ¿Qué haces, Spot? Estoy terminando mi proyecto. Es sobre los antiguos egipcios. ¿Quiénes son los antiguos egipcios? Construyeron pirámides hace miles de años. ¡Wow! Oh. Podría pintar las pirámides y la arena amarilla por ti. ¡Me encanta pintar con amarillo! Lo siento, Chipolata. Sigue siendo un pug del jardín. Y este es un proyecto de un niño grande. Pero soy muy buena pintando. Eso lo sé, Chip. Pero debo hacer mi proyecto yo solo. Así que, por favor, no lo toques. Vamos, mi pequeña Chip. Ven a lavarte los dientes. No es justo. Puedo ayudar a Spot a pintar, ¿verdad, Potato? ¿Potato? ¿Dónde estás? ¿Ah? Somos
somos Pugs Pugtásticos en todo lo que hacemos. ¡Potero! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡A tu capuchita, ya! ¿Qué haces aquí abajo, Chip? Solo vine por mi peluche Potero. Creo que la tiré. Fue un accidente. Tú y tu peluche. Eres una Puggy cachorrita divertida. Bueno, es hora de dormir, por favor. Ok, papi. Estuvo cerca, Potero. ¿Y Super Spot? Creo que es hora de tu baño antes de dormir. No más tarea por hoy. ¿Puedo quedarme un poco más, papi? Solo quiero terminar de pintar esta última pirámide. Sí, se hace tarde, Super Spot. Deja tus pinturas ahí y termina tu proyecto mañana, por favor. Ok. Pastel de sandía. Budín de calabaza, mi favorito. ¿Qué pasa, Potero? ¿No puedes dormir? Ay, no. Aún tienes hambre. No compartí mi galleta contigo, ¿verdad, Potero? ¿Y no pudiste terminar tu semilla de calabaza? ¡Pobre Potero hambrienta! ¡Vamos a que comas un refrigerio nocturno! ¡Mira, Potero! Las galletas de semilla de calabaza de papi. Papi dijo que eran para mañana, pero estoy segura de que no pasará nada si solo comemos un pequeño pedazo. Tal vez solo un poco más. Será mejor que regresemos a la cama antes de que comamos más. ¡El proyecto de Spot! ¡Mira! Podría pintar eso fácilmente. ¡Puedo hacer un proyecto de niño grande! ¡Ups! ¡Lo siento! Tranquila, Potero. Soy muy buena pintando. ¡Potero! ¡Dame el pincel! ¡Potero! Potero, sé que en verdad puedo ayudar a Spot a pintar esto. ¡Sí puedo! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi proyecto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están mis dos cachorritos fuera de la cama? ¡Mami! ¡Papi! ¡Miren mi proyecto! ¡Se arruinó! Le dije a Chip que no lo tocara, pero le derramó agua con pintura. ¿Chip? ¿Por qué tocaste el proyecto de Spot? ¡Solo trataba de ayudar! ¡Chip! ¡Chip, sal de ahí, por favor! Debes bajar y pedirle una disculpa a Spot por lo que hiciste. Pero mami solo intentaba ayudar. Yo no quería. Lo sé, Chip. Pero Spot te pidió que no tocaras su proyecto. Debiste hacerle caso. Ve a disculparte. ¡No quiero!
Es importante disculparte cuando haces algo mal. No. Por favor, Chip, ahora. Spot, perdón por lo que le hice a tu proyecto. Está bien, eso creo. Quería demostrarte que también puedo hacer un proyecto de niño grande. Te dije que no lo tocara, Chip. Es mi proyecto. Y ahora no puedo entregarlo. Lo siento. También falta una de las galletas que guardamos para mañana. Chip, ¿sabes dónde está? ¡Me la comí! Lo siento, papi. Tenía hambre. Chip. Ve a lavarte otra vez los dientes y después ve directo a la cama, por favor, Chip. Papi. Es Spot. Buen día, mi Spot Pug. ¿Cómo te sientes, Super Spot? No tan bien, papi. Aún sigo triste por mi proyecto. Tranquilo, pequeño Spot. ¡Sí! ¡Chip! ¡Ven a ver! ¿A ver qué? ¿Qué pasa? ¡Te mostraré! El agua que derramaste en mi proyecto se secó y ahora el papel se ve manchado, viejo y arrugado. Igual que el verdadero papel egipcio antiguo. ¡Sí! Y todo gracias a ti, Chipolata. Le encantará el señor Búfalo. Aún lo siento, Spot. Te Puggy prometo que jamás volveré a tocar tus proyectos. ¡Hecho! ¿Qué te parece si como agradecimiento comparto mi galleta contigo? ¡Gracias, Spot! Y Potato, tú serás la primera en morderla. Aquí tienen, Pugs. Panqueques de calabaza y betún de sandía para ustedes. ¡Gracias, papi! ¡Rico! ¿Qué es eso, papi? Es la alarma de mi celular para recordarme que mañana es el día de llevar a tu hijo al trabajo. Significa que tú, mi pequeña Pug Chip, vendrás conmigo a trabajar a la estación de policía. ¡Sí! ¡Ya quiero ir a trabajar contigo, papi! ¿Y tú también vendrás, Potero? ¡Mi primer día en el jardín, Potero! ¡Vaya, vaya! Ahora, veamos si todos... ¡Me escuchan! Perdón por eso. Ups. Papi, ¿hoy podría dirigir el paseo bienvenida, por favor? Es mi primer día en el colegio Bosque del Arco Iris y quiero ser la primera en usar el megáfono. Yo primero. Por favorcito, por favorcito. Sí, ¿por qué no, cachorrita? Sí. ¡Hola, Stump! ¡Hola, Chip! ¡Hola, Stump! ¡Hola, Stump!
tu secreto, Poteiro. Todos están aquí. ¿Comenzamos? ¡A tu capuchita! ¿Todos nos ven a mí y a mi Poteiro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Paseo bienvenida! ¡Vamos, Chip! ¡Paseo bienvenida! ¡Paseo bienvenida! Poteiro sana y salva. ¡Es Paco! ¡Hola, Paco! ¡Espérame! ¡Los Puggy amo, mami, papi! ¡Que tengas un día, Puggy, fantástico! ¡Nos vemos en el recreo! ¡Estoy emocionada! Hola y bienvenidos a todos nuestros nuevos alumnos del Jardín de Niños, los Alegres Saltarines. Soy el señor Topín, su maestro, y es hora de que su primer Topidía lleno de diversión comience. A las puertas, por favor, entraremos. ¡Vamos, risitas Stompy Stamp! ¡Síganme! ¡Entraré primero! Haremos un recorrido de la escuela mientras nos dirigimos a su salón de Alegres Saltarines. ¿Puggy abrazo del primer día? ¡Por aquí! ¡Espéreme, señor Topín! ¡Quería ser la primera! Bueno, Alegres Saltarines, esa es la oficina de la escuela. ¿La dirección? Y ahí está el gimnasio. Y por favor, escuchen el salón de música. Y esos son los baños que usarán. Como las de los demás. Poteiro. Sí, ok. Tus patas son más pequeñas que las mías. Nos cuidaremos en esta gran escuela, amiguita Poteiro. Y este, Alegres Saltarines, es su topizador. ¡Entren todos! Deberás esconderte en mi mochila en el jardín, ¿sí, Poteiro? Después de poner su mochila en el perchero, Alegres Saltarines, por favor, siéntense en la alfombra para que nos conozcamos. Dense prisa, clase. Por favor, siéntense donde haya lugar. No alcanzo los percheros, Poteiro. Tendré que llevarte a ti y a mi mochila a la clase. Siéntense al frente. No pueden comer en clase. Tú, el de atrás, deja de arañar. Entonces, en la clase del Jardín de los Alegres Saltarines, tenemos una forma especial de decir hola. No puedo ver nada desde aquí atrás.
Nuestra forma especial de saludar es una canción. Se llama ¿Quién eres y qué te gusta hacer? Y va así. Mi nombre es señor Topín, me gusta Topi bailar. ¿Quién va primero, alegre saltarines? ¡Yo, yo, yo! ¡Ser la primera! ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? Soy el oso Barry y me gusta comer. ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? Soy Risitas Jirafa y doy vueltas de cara. ¿Quién eres tú y qué te gusta hacer? Soy Howie Llena y me gusta... Voy a lograr. ¿Y qué te gusta hacer? Soy Stomp y me gusta barritar fuerte. ¡Wow! ¡Muy fuerte! ¿Quién sigue? Soy Stomp y me gusta barritar más fuerte. ¿Quién sigue? Oh, ¿quién eres tú, pequeña Pug en el fondo? Escóndete, rápido, a tu capuchita. ¿Qué te gusta hacer? Soy Chip y me gusta... Oh, eres la hermanita de Spot, ¿verdad? Bueno, Chip, por favor ven y siéntate al frente de mi clase como tu hermano mayor Spot solía hacerlo. Chip, Chip, ven, aquí, siéntate Chip. Conmigo. Hola, Chip. Ahora estás en el jardín de niños, Chip. No siempre podrás ser la primera. Pero todos los felices y alegres saltarines tienen una oportunidad. ¿Puedo preguntar, pequeña Chip, por qué aún tienes tu mochila? Soy muy pequeña, señor Topín. No alcancé los percheros. Son muy altos. Oh, yo tengo exactamente el mismo problema. Por eso tengo un perchero Topi especial para mí. Ven a verlo. ¿A dónde va? Ahí está mi perchero. ¿Te gustaría un perchero junto al mío, Chip? Así lo alcanzarás y podrás colgar tu mochila. Sí, por favorcito, señor Topín. No hay Puggy problema. Y la mochila es el lugar perfecto para guardar un peluche, Chip. Llamando a la señora Castorina. Ven, Castorina. Te necesitamos urgentemente en el salón de alegres saltarines, por favor. Tenemos una Puggy Topi perchero emergencia. Eso funcionará. ¿Qué te parece, Pug del jardín? Gracias, señora Castorina. Es perfecto para mí. Llegaste a Topi a tiempo. Entra, Potato. ¡Tadá! Shh. Tengo que irme. ¡Hola! Nos llevaremos muy bien. Hola. Miren quién llegó. ¿Eh? ¿Alegres saltarines? Él es el señor Zorro y es el subdirector de nuestra escuela. Por favor, hagan un saludo alegre saltarín para el señor Zorro. ¡Un saludo alegre saltarín, señor Zorro! Hola, alegres saltarines. Bueno, todos los días después de tomar asistencia, necesitaré un voluntario para que lleve el libro de asistencias al señor Zorro a la dirección. Y creo que ya sé quién será la primera que hará ese trabajo el día de hoy. ¡Chip! ¡Ya! Sí, por favorcito, señor Topín. Me Puggy encantaría ser la primera. ¡Gracias! Nos vemos mañana, pequeña Chip. Así será, señor Zorro. ¡Un bravo alegre saltarín! Creo que disfrutaremos mucho el jardín, Potero. ¿Podrías abrirle la puerta, por favor? ¿Está bien? Estoy bien, gracias. Por favor, después de ti. ¡Ups! ¡Lo siento! Hola, soy Corella Cacatúa. Bienvenida a Paseo Bienvenida, Corella. Gracias. Conozco bien Paseo Bienvenida. Le enseñé a tocar el piano a Roxy Rino. ¡Conocemos a Roxy! Bueno, disfruta tu lección de piano, Chippy Chip. Si necesitan algo, estaré en la cocina. ¡Ok, mami! Ahora,
Me pregunto si hay una pequeña Pug por aquí que esté lista para su primera lección de piano. ¡Sí! ¡Ya! ¡Chip! ¡Estoy muy emocionada por aprender a tocar el piano! ¡Oh! ¡Eso quería escuchar, Chip! ¡A tocar! ¿Qué canción tocaré primero, Corella? Bueno, Chip, tal vez tardará un poco para que puedas tocar toda una canción. Tienes que ir nota por nota. Te mostraré cómo aprender las notas una por una. Y después podrás combinarlas para hacer una canción. ¡Igual que mi mami! ¡Exacto! La primera nota que aprenderemos, pequeña Chip, es esta. Se llama Do Central. ¡Ah! ¡Hola, Do Central! Ahora tú, Chip. ¡Oh, pequeña Chip! ¡Eso fue increíble! Toma una estrella. ¡Adelante! ¡Disfruta de verdad ese Do Central, Chip! ¡Sigue, Chip! Yo abriré la puerta. ¡Hola, Nico! ¡Hola, Amanda! ¡Hola! ¡Holitas! Quisiera hacerle una pregunta a Chip. ¡Ay, Nico! Por el momento, Chip está en su lección de piano. ¿Podrías regresar después, por favor? ¡Ok! ¡Adiosito, Chip! ¡Adiosito, Nico! ¡Ay, tocas Puggy hermoso, Chip! ¡Yo abro! Hola de nuevo, mami. ¿Podría decirme en cuánto tiempo terminaría la lección de piano para que pudiera hacer mi pregunta, por favor? ¡Nico! ¡Estoy tocando Do Central! Nico, le diré que vaya contigo cuando termine su lección de piano. Si no le molesta, esperaré. ¡Adiós! ¡Adiós! Suena increíble, Chippy Chip. Gracias, mami. Corella, ¿ya podría tocar una canción? Primero intentemos algo divertido, Chip. Primero podrías bajar del banco, dar un giro y después encontrar Do Central de nuevo. ¡Puggy Pan comido! ¡Sí! ¡Do Central! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo encontrar Do Central! Suena bien, Chip. Pusiste tu estrella ahí para ayudarte a recordar dónde está Do Central. Esa fue una gran idea, Chip. Gracias. Hora de que las pianistas coman un pequeño refrigerio. ¡Puggy delicioso! ¡Ay, qué rico! Disfruten su refrigerio y veré quién toca la puerta esta vez. ¡Oh, Nico! ¿Eres tú? ¿De nuevo? ¡Sí! Lo siento. Dejé de escuchar ruido y pensé que la lección había terminado. ¿Ya puedo hacerle mi pregunta a Chip, por favor? ¡Sí! ¡Pregúntame! De hecho, aún no hemos terminado nuestra lección de piano, Chip. Pero creo que estás lista para aprender un par de notas más, Chip. Así podrás tocar una canción. ¿Ya aprenderás una canción? Me tomó una eternidad aprender una canción. ¿Puedes tocar una canción, Nico? ¿Nico podría tocar una canción para nosotras? Por favorcito. ¡Oh! Eso sería lindo, Nico Panda. ¡Escuchémosla! ¡Los Pugs amamos la música! ¿Canción, Nico? ¡Gracias! Creo que nunca seré capaz de tocar tan bien una canción como esa. Ok, lo intentaré. Nico puede tocar una canción y también me gustaría tocar una canción, por favor. ¡Oh, por supuesto! ¡Tenemos el tiempo suficiente! Pero,
Vámonos, Nico. Dejemos que Chip siga con su lección. Pero... ¿Puedes preguntarle después? ¡Adiós! ¡Nos vemos! Ahora, por favor, toca do central, Chip. Bien. Las siguientes dos notas son re... y mi. Re... mi. Re... mi. ¡Oh! ¿Ya estás entendiendo? Agrégale el do central. No, esas son tres notas. Correcto. Y es suficiente para hacer una canción. Vamos, Potero. Toca conmigo. Do, re, mi. Do, re, mi. ¡Sí! Me gusta, Chip. Sigue el ritmo. Me llamo Chip y toco do, do, re, mi. Mi, re, do. Tengo 4 años y toco do, do, re, mi. Mi, re, do. Muy bien, Chip. Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Tengo 4 años y toco do. ¡Regresamos! Do, re, mi. Mi, re, do. Mi, mi, re, ¿no es Boogie maravilloso que toque tan bien 3 notas? ¡Sí! Do, re, mi. Pareciera que tiene más mi, de 2 patas. ¿A tu capuchita, Potero? ¡Ahora toquemos juntos! ¡Ah! ¡Es una fantástica idea! Tendrás que enseñarnos la canción, Chip. ¡Es fácil! Do, re, mi, mi, re, do. ¡Justo así! ¡Oh! ¡Estoy tan orgullosa! ¡Oh! Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi, mi, re, do. Yo tengo 4 y toco do. Tocando do y re y mi. ¡Sí! ¡Mi re do! ¡Qué bien! Amamos a Chip y toca do. ¡Así! Do, re, mi. Mi re do. ¡Sí! Es muy buena tocando do. Re. Capuchita, Potero. ¡Eso fue estupendo! Oh, definitivamente mereces otra estrella, Chip. Gracias, Corella. Nos vemos en tu próxima lección, Chip. Sigue Puggy practicando. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien, Chip. No, no podría hacerlo sin ti, Potero. Esto es para ti. Chip, ¿ya terminó tu lección de piano? Ajá. Oh, bien. Porque en verdad quería hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué cosa, Nico? ¿Te gustaría venir a jugar a mi casa? Podemos jugar juntos todo el día. Y podrías tomar el té con nosotros. ¡Puggy, sí, por favor! ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Puedo, mami? ¡Sí! Dijo que sí, mami. ¡Nos vemos mañana, Chip! ¡Nuestra primera vez jugando, Potero! ¡Puggy, yupi! Mañana jugaremos, Nico y yo. ¡Do, re,